Bienvenidas una vez más al Golpe de los Dragones, campaña oficial de Dungeons and Dragons, aquí en Éxito Crítico. Contamos una vez más con la compañía de Jarca. ¿Cómo Rocío? No, de Rocío como Jarca. Jarca como Rocío, sí, está bien. De Naikari como Leorin, de Íñigo como Tizu Pluma Gris, de Ares como Cornelia y de Rafa como Adriel. Como esto es en diferido, anuncios pues pocos puedo hacer, pero deciros que... Que ha ganado Biden. Ha ganado Biden. Eso... Acaba de ganar ahora mismo. Saludos desde el pasado. Es tiempo, pero... Sí. Cuando esto se emita todavía no han echado atrás. Mark my words. ¡Sad! No, no. El 20 de enero Trump sigue siendo presidente. Sí, sí, le diga, aún le queda un mes. Dos meses. No, dos. Casi tres meses. Casi tres. Aprovecha, es decir, todavía le da tiempo a destrozar el país completo. Los aprovechará para fugarse. Los aprovechará para fugarse, ya está. Coger tu dinero y marcharse. Ya está haciendo maletas con todas las cosas que tengan dinero dentro de la Casa Blanca. No, que se está agarrando al despacho Wallace así con las manitas de ratita y le están tirando de los pies. Sí, va a robar las joyas. Fantástico. Bueno, digamos, veníamos a jugar a rol. Sí. Eso que formamos parte de Éxito Crítico, que es un canal de Twitch en el que podéis ver streams de rol prácticamente todos los días y cada vez más. A día de hoy creo que ya habrá salido el nuevo programa de Éxito Crítico, que es El Mortal Más Débil, una especie de concurso de personajes de Dungeons and Dragons. Os recomiendo mucho. Yo aún no lo he visto. De hecho, esto se está grabando mientras poco antes de que salga el primer episodio, pero sé que va a estar muy guay y que os lo vais a pasar muy bien viéndolo. Así que echad un ojo. Será los sábados, ¿vale? Los sábados a las 9 y media. Los lunes a las 9 y media tenemos, como siempre, Memorias de Arella con Mon como director. Los martes tenemos los Recios de Rufio, si es que no han terminado, porque no sé cuántas... partidas les quedan, pero bueno, yo por si acaso lo digo, y si no, otra partida habrá, quién sabe. Los Recios de Rufio a las 9 y media, dirigidos por Sublime Mario. Los jueves, bueno, los miércoles estamos nosotros a las 9 y media, y los jueves tenéis La Maldición de Strahd, que ya no estamos en la casa, así que echad un ojo, porque a ver qué pasa. ¿Nos meteremos en otra casa? La respuesta es sí, nos hemos metido en otra casa, pero bueno, yo espero que salgamos de ahí. Y en principio eso es todo. Yo seguiré diciendo, no tenemos página web de merchandising aún, pero seguro que en algún momento hay. Si la hay, para cuando llegamos esto, por favor, y comprarnos merchandising, que mola mucho. Seguro que mola un montón. Word. También podéis seguirnos en Twitter en @exitocritico. Podéis mirar nuestro blog en exitocritico.es. Podéis mirar las partidas anteriores de todas nuestras campañas en YouTube, en XD Factory. Y, por supuesto, el canal de donde estáis viéndonos ahora es el canal de Twitch de Éxito Crítico. Os recuerdo que suscribirse al canal, o sea, seguir el canal es totalmente gratuito. Si seguís el canal os llegan notificaciones de que estamos emitiendo programas. Os llegan notificaciones al móvil o al correo, creo. Y si os suscribís, además podéis usar los iconos del canal y nos apoyáis, que eso siempre está muy bien. Y recordar que si tienes cuenta de Amazon Prime, tienes al mes una suscripción gratuita al canal que quieras. Y se caduca automáticamente, así que no cuesta dinero, solo que tienes que cobrarte de renovarla cada vez. Y creo que eso es todo. Así que nada, volvemos a las andadas con Dragon Heist. Y con este grupo de... pues de gente peculiar. De gente peculiar. Lo último que pasó es que finalmente inauguraron los cambios de Sune. Y consiguieron evitar un sabotaje. Así que bastante bien, bastante bien. Lo único que... no tienen respuestas. Y esos quienes querían sabotearles se marcharon. Así que no saben muy bien qué ha pasado. Pero bueno, al menos salvaron el día.
hubo momentos tensos, hubo drama, hubo emociones, aunque esto no es novedoso en esta campaña. Y eso es. Llega la noche, se ponen a dormir. Y si queréis saber más, pues os veis el episodio, que para eso tenemos en YouTube. Así que, si os lo habéis perdido, vendos igualmente, pero después id a YouTube. Y eso es. Es una nueva mañana en los cabellos de Sune. ¿Cuánto habéis dormido? A la fiesta acabó tarde. Yo creo que hoy habréis dormido bastante. Sí. También depende de cuánto deje dormir la compañía. Yo tenía a Rena y Borracho en la cama. Cuando obviamente me fui a dormir, seguía ahí. Sí. Y tenemos tres Kenkus durmiendo con nuestro otro Kenku, además. Si tu cama es individual, no creo que hayas conseguido dormir muy bien. Sí, ya te lo digo. Tenía como un parterre. Tampoco era una cama, pero había hueco de sobra. Y si es verdad, estabas durmiendo con dos Kenkus. ¿Con tres Kenkus? No. Tizu está durmiendo con los Kenkus en la torre, en su nido, y yo estaba durmiendo con René. True. Sí. Y yo con Harka. Sí. Classic. Estaba haciendo una cucharita. Classic duo. Ingrid estaba durmiendo en la habitación de Adriana. ¿Ingrid? De Harka. Istrid, perdón, no. Istrid. Istrid estaba durmiendo en mi habitación. Entonces, y yo estaba durmiendo en la habitación de Odriel. Uh-huh. Que había sido mancillada por Istrid. A ver, que tampoco tanto. Podría no haberse mancillado aún peor. Ya se mancillará. No. La metió. Pues por la mañana os despiertan los ruidos de los niños. Que como se fuera la noche antes a la cama, por primera vez son los primeros en despertarse. Y lo escucháis corretear por los pasillos, os golpean las puertas, pero cuando abrís ya no hay nadie. Os tocan un poco las narices, pero dentro de lo normal. Si bajáis, os encontráis abajo, desayunando con el raudo escolta, igual de raro que siempre, silencioso en su silla. Mientras los niños corretean alrededor o desayunan junto a él. Parece que se han adaptado muy rápido a su presencia y están muy a gusto. De hecho, parece que el raudo escolta les cae bien y les gusta tenerlo ahí. Es como... Se sienten cool, se sienten guays teniendo un amigo como él. Istrid también se encuentra en la taberna. También está desayunando un trozo de queso con pan. Está en su camiseta, en una especie de camisola, camiseta interior, con el pelo rapado. Recordamos que la nana tenía el pelo rapado, pero esta vez no lleva la barba. Vale, pues yo en algún momento bajo y paso y les revuelvo el pelo violentamente a todos los niños. Hasta que me gritan que me pare, y entonces ya voy a desayunar. Vale, pues en la barra te encuentras a Istrid, que está dando buena cuenta de su comida y su vaso de leche. ¿Qué tal, Istrid? ¿Qué tal has dormido? Bien. ¿Qué tal has dormido tú? ¿Qué te has ido acompañada? Yo bien. Acompañadísima. No. Istrid sigue comiendo su comida, ¿no? Yo me hago el desayuno. Yo cuando me despierto, ¿Renair sigue dormido? Renair sigue muy dormido. Le hago así, o sea, le saco en plan, oye, que te fuiste a dormir como 5 horas antes que yo, despierta. Es que abre los ojos, oh,
Creo que todavía estoy borracho. Vale. ¿Quieres quedarte ahí? ¿Me puedes traer un vaso de agua? Sí. Además, anoche dejé... O sea, dejé... En plan, sabía que esto iba a pasar. Lo había cogido muchas jugorzas. Así que ahí hay al lado un... ¿Cómo es pitcherra en castellano, Íñigo? Una jarra. Eso. Pitcherra. Una jarra con agua. Y le doy agua. La anto manda. Oh, gracias. No sé qué día sin ti. En serio, gracias por dejarme dormir aquí. Oh. Aquí. Qué dolor de cabeza. Puedes pedirle a Odriel que te haga las magias. A mí no me hace gracia, pero quita la resaca que te cagas. ¿Qué magias? Se te hace así con la mano mágica y se te va la resaca. ¿En serio? Jurado, a mí me tocó una vez. Nada sexual. Y... Mira, ya si quieres. Yo esperaba que fuera algo sexual, pero supongo que... Bien, ahora que lo has dicho. Por aclarar. Ahora que lo has dicho. Al otro lado de esa puerta, y le señalo la puertecita que da a la torre, desde nuestra habitación, hay 4 Genkus. Tizu y 3 extra. ¿Por qué? Porque... porque anoche podemos. Sí, porque anoche Tizu se disculpó conmigo, porque ya te conté. Y pues pensé que se tenía que sentir solo, así que fui a invitar Genkus y los trajimos. Oh, pues eso en verdad es buena idea. ¿Y qué gracias, tal con los lo sé. Muy bien, bueno, pues se emborracharon enseguidísima, pero yo creo que Tito estaba contento y que, joder, le viene bien también estar con más Genkus. Yo le vi contento, así que diría que todo un éxito. Pues me alegro y... No sé, supongo que eso le animará después de... Anoche tengo el recuerdo de que las cosas no fueron del todo bien. No, tú y yo estamos bien con eso. Ya, pero... No, es una pregunta, no es una afirmación. Ah, sí. Sí, si dije algo... Si dije alguna gilipollez anoche, perdóname. No, que yo sepa. Bueno... Voy a llamar a Odriel. Si salen Genkus de... Si empiezan a salir Genkus y parece que nunca se acaban de esa puerta, no te asustes, que es lo que te he dicho. Vale, yo me esconderé y ya está. Te voy a joder la sábana, esperaré que pase. Vale, pues voy a buscar a Odriel. Odriel está... Te lo encuentras en la habitación. Está... O sea, huele bien. Claramente se ha lavado ya, ha terminado de arreglarse, etcétera. Pero no se ha puesto todavía la... Al contrario, te lo encuentras simplemente pues como con las calzonas blancas que sabes que lleva debajo, los pantalones, etcétera, la camisola, y está recogiendo las sábanas, apartándolas a un lado de la cama, haciendo la cama limpia, estirándolo vale. Todo. Leorin se puede dormir con la ropa, se la hace con la misma ropa. Okay. Te digo, toco. ¿Odriel? Pasa. Esto está como... cogiendo las almohadas. Digo, oye, parece que estás ocupado, pero mi novio está esperándote en la cama para que le toques, si tienes un momento. Lo de la mano mágica en la cabeza porque tiene resaca y se encuentra muy mal. ¿Puede ser? Te he dicho que en el templo no hacemos ese tipo de trabajos. Que no. Que tiene resaca, Renair, y le duele mucho la cabeza. Ah. Sí, voy un segundo. Va descalzo, ni siquiera se ha puesto las botas ni nada, te acompaña a la habitación. Se me hace raro verte sin armadura. Hay un hombre debajo de la armadura, no sé si lo sabías. Sí, porque anoche yo te ayudé a quitártela. Wow. Vale. Pues no sé entonces, ¿de qué te sorprende? No, de nada, pues se me hace raro igual. Estaba cansado anoche, simplemente, y una mano extra venía bien. Dos. ¿Renair? ¿Estás presentable? ¿Puedo pasar? Sí, sí. Ha vestido. Creo que solo le quité las botas. Sí, te lleva la misma ropa, además. Odriel pasa. Me ha dicho Leorin que tienes un poco de resaca. Le ves y tiene
pinta de tener mucha resaca. Tiene los labios cuarteados, tiene unas ojeras enormes, está despeinado, está pálido. Es... Leves. Vuelve a hacer que sea guapo, por favor. Yo te puedo quitar el dolor de cabeza, pero el cansancio y la sed son independientes. Agua ya bebido. Si me quitas el dolor de cabeza, me vale. Vale, ves que Odriel se prepara un poco, reza, las manos le brillan un poco, te las acerca, te como que te coge así la frente, se cae un segundo y en teoría el dolor de cabeza debería repetir. Oh, pero esto es fantástico. Yo, a mí no me gustan las magias, pero esta, bueno. A ver, no es exactamente magia, yo le pido ayuda a mi diosa para que mantenga el cuerpo puro y bello. Ah, no es magia, entonces todo legal. Ah, ahora que lo pienso, le toco la puertecita a Tizu. ¿Tizu? Abro, en plan, ¿cómo estáis? Tú y los Kengus, tirados. Estamos jugando a las cartas. ¿Estáis jugando a las cartas? Los Kengus pueden tener resaca. ¿Ves, Leorin, que en el centro están... Espera, ¿Tizu? Los Kengu... Te han pedido que apuestes las gemas que tienes. No, estamos apostando ropa interior. No les dejas. La ropa interior. Sí, la gente que hay por esta casa. Se me hace una montañica en medio y está reñida la mano. Vale. Venía a ver si si los Kenkus tienen resaca, pero igual los Kenkus no tienen resaca. No, los Kenkus están estupendamente. Están divinos. Vale, pues nada. Les cierro, en plan. Seguid apostando ropa interior. Vale. ¿Bajáis a desayunar? Mantequilla. Mira, Natizu. Como si fuese su nuevo líder. Sí, desayuno, sí. Vale, pues bajamos. Le digo. Gracias, Adriel. Renar, ¿quieres bajar o quieres que te acompañe a la puerta a que vos estés a tu casa a descansar? Yo me uno a vosotros en un momento. Voy a terminar de vestirme y me aparto. Yo creo que voy a pedir un carro y voy a irme a casa a arreglarme y cambiarme. Ah, haces bien. Te acompaño a la puerta. Y además seguro que hoy tenéis mucho que limpiar y que hacer, así que... Sí, mucho que limpiar. Yo la acompaño abajo. Y cuando bajamos le saludo. Entiendo que Jorge está desayunando. Sí, está desayunando con Istrid. Buenos días. Buenos días. Renar, ¿qué tal? Horrible. Estupendamente. Jorge. Nunca me no he esperado sentido... menos de un Neverember. Sí, ya. Has conocido muchos. No te lo recomiendo, pero... Tu nombre resuena mucho por estas zonas. Ya, para mi desgracia, pero no sé. Creo que es momento de marcharme. Espero que no tengáis mucho que limpiar y recoger. Nah, bueno, tenemos que irle a pegar una paliza a alguien y contratar nuevos empleados. No sé si preguntar. Luego te cuento, depende de cómo haya ido. No será Flon, ¿verdad? ¿Quién tenéis que pegar? No. Porque desapareció de la fiesta. ¿Quién se estaba tirando toda la noche? ¿A quién es? Cuando lo descubras, me lo cuentas. Seguro que está bien. ¿A qué? Porque lo mismo fue un arbusto. Como en Crisis y al Front. Seguro que está bien. No es ¿Qué dices, Tizu? Dile que me debe. Mira, Renair, mira, Tizu. ¿Qué te debe el qué? Me debe ropa. Ah, no, pero ese no es Flon, Tizu. Todos los humanos son igual. ¿Tú te refieres a Bolo? Sí. Pues dile a Bolo que le debe ropa a Tizu. Vale. Gracias. Lo haré con doble. Vale. Me acompaño a la puerta y salgo en plan y dejo la puerta entornada en plan para intimidad y poder despedirnos. Se despide de ti, Leorin. Te da un beso, huele todavía alcohol. Y va a la calle a buscar un carro que le lleve.
me despido y vuelvo a entrar. Cornelia. Cornelia sala de la cocina. Buenos días, Cornelia. ¿Has estado aquí todo este tiempo, Cornelia? Cornelia lleva la caja de la recaudación y su cuaderno de cuentas. He estado haciendo las cuentas. ¿Y qué tal ha ido? No lo sé, ¿qué tal ha ido, Zaren? Pues te digo ahora mismo. Pues después de... Mierda. Naspi, hay... Pagar a todo está el mundo. Está el... Hay una... No saldrá. Ya nos dirás. ¿Puedes decirnos números verdes o rojos? Y ya está. Números verdes. Hay una caja en el manual del máster para eso. Vale. Y reparar el cristal roto del sótano. Y supongo que comprar trapos para ratas. Ratas ya no hay y hemos tapado el agujero con ropa interior. De momento, vamos tirando. Ya, la ropa interior no va a aguantar el invierno, ni el verano, ni probablemente demasiado más tiempo. Además, ¿de quién es esa ropa interior? Tizu, ¿de quién es esa ropa interior? ¿Está muteado, Tizu? No. Con el crisp se le cuesta más coger. O sea, sí, pues quítatelo. Es de gente. ¿Qué gente? Sí. ¿Importa? Está haciendo un servicio esa ropa interior. Ahora no, no lo niego, pero igual vienen a preguntarnos por ella, no sé. No creo. Sí. Nadie me vio. Ya. Bueno, ¿qué os parece si desayunamos y vamos a dar una paliza? O por lo menos a preguntar y luego a dar una paliza. Me parece estupendo. Tengo que afilar mi cimitarra. Bien. Odriel baja. Buenos días, Odriel, otra vez. Los Kenku se quedan a desayunar. Días. ¿Los qué? ¿Perdón? ¿Los Kenku se quedan a desayunar? El desayuno viene con Kenkus. Sí, han bajado con vosotros. Sí, vale. Despensa. ¿Dónde está la despensa? Los Kenkus tienen una bandeja de mantequilla preparada. Ah, vale. Sí. Les van a explotar las arterias, de verdad. Oh, a ver, a un pájaro por comer muchas semillas no le explota la arteria y a un Kenku por comer mantequilla. Toda la mantequilla hace pipi caca luego, todo bien. Pipi popo. Pipi popo. Classic pipi popo. Bueno. Les pregunto a los Kenkus, ¿os lo pasasteis bien anoche? Pa. Cuando queráis podéis venir a pedirle a Tizu que vaya a jugar con vosotros. ¿Jugar? Y sacan una sacan una navaja. ¡Robar! Creo que eso es atracar. Sí. No lo tengo yo tan claro. Bueno. ¿Ves que no, a ver, pero robar no está bien. Te miran Odriel, luego se miran entre ellos, miran a Tizu y hacen. Bueno, no hay más mantequilla y Tizu tiene que ir a darle una paliza a alguien. ¿Cómo que paliza? ¿Vamos a dar una paliza? ¿De verdad? Vamos a preguntar primero y si se tercia, pues daremos una paliza. Y si no, ¿no deberíamos hablar con la guardia? A ver. Mejor nos dejamos de intermediarios. A ver. Y lo hacemos en plan rápido. A ver, Odriel, igual con un pipipopo tienes suficiente. Depende. Igual, yo he calculado cuánto dinero nos hace perder este hombre. Más daños morales multiplicado por cuántas gente somos. 5. Sí. Pues el valor de cosas que nos tendríamos que llevar de su casa y su negocio como para que esto quedara al lado sin huesos rotos. Pero lo suyo sería ir a la guardia y además ya nos conoce. Quiero decir, al fin y al cabo, el guardia Cromley nos ha pedido ayuda en algún otro caso. Que lo mismo deberíamos informarle al respecto porque sí que hemos encontrado algo. Pero piensa, este guardia es un hombre muy ocupado. Sobre todo después de lo que pasó por aquí. Joder, yo no quiero ir a molestarle con nimiedades. Digo, no, es que teníamos ratas en la taberna. Nos dirá, pues lo siento mucho, no soy matarratas, soy igual. Odriel, te recuerdo que estaba buscando un autómata
y no, que Sebaos no ha aparecido. ¿De verdad quieres traerla aquí? Que sabemos que Nim no ha sido, pero ¿de verdad quieres traerla aquí para que vean a Nim y se lo lleven y le destruyan? Guardia malo. Pero se sabe que Nim no es. ¿De verdad sabemos que Nim no es? ¿Pero crees que la guardia le va a importar? Van a ver el autómata y van a decir, aquí está, lo destruimos. Mira, y caso cerrado. Además, podemos solucionar esto hablando con el tipo este y sin meter a nadie. Si la cosa se pone difícil, ya veremos. ¿No? ¿No es eso lo lógico, Dred? Eso sí, hablar. Mucho mejor que dar una paliza. Y le digo a Tizu muy bajito, ¡coños! Hablar. Pues vamos a hablar. Vale. Harka, ¿tú sabías cómo se llamaba ahí donde...? Se llama Emek. Se llama Emek, y yo sé dónde está su taberna. Ah, vale. Pues... vamos. Digo... hablar con la boca. Dejamos a Bonnie al cargo de negocio, ¿no? Sí. Sí. Que se encargue ella sola. A ver, tenemos a Bonnie y a... tranquis. Que tenemos a Bonnie y a un fantasma, que no está Bonnie sola. Es verdad. Que los niños cojan escobas y así aprendan cosas de la vida. Sí, estoy de acuerdo. Que trabajen. Que eso les curte. Eso es. Bueno, vosotros queréis explotar a la gente, yo estoy montando una familia. No. Están ayudando porque son parte de la familia. En una familia colabora todo el mundo. La verdad que los niños pueden ayudar, pero cuando hayan acabado sus clases. Vale. También es verdad. Sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo primero es lo primero. Vamos, entonces. Por ahí, por la puerta. ¿A dónde hay que ir? Tú guías, Cornelia. Por supuesto. Es por... carro. Pero, no hace falta carro. No era tan lejos como para hacer el carro. Es en la zona. Ah, vale, pues les llevo hasta allí. Que por cierto, me molesto en decirle a los que han puesto muchas gracias por venir, que espero que se lo han pasado bien, y les sacudo las manitas de Kenko, las garritas de Kenko. Yo antes de irme le digo a Bonnie, oye, échales un ojo a estos, que no se acerquen ni a la despensa ni a la caja. Me vamos, vamos. Y ves que vuelcan toda la mantequilla que queda en sus bolsas y se van hacia hasta la luego. Vale. Hasta la noche. Hasta la noche. Noche. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Vale, ahora sí. Ya no, ya están en el negocio, podéis respirar tranquilas. Ahora sí nos podemos ir. Bien, vámonos. Ok, pues... Cornelia, no recuerdo si te dieron la dirección o solo te dieron el nombre. Me dio la dirección. Te dieron la dirección, vale. Y el nombre de él también te dieron, de alguien. Vale. Emek, eso es. Vale, según te acercas... bueno, si no os acercáis caminando, no está muy lejos. Está un par de calles más arriba en el callejón. Os suena la cabellera pelirroja de uno de los medianos que está con una especie de carpetilla y un papel y una pluma parando a la gente como si estuviese recopilando firmas. Cuando os ve tira la carpeta y la pluma y se va corriendo hacia uno de los locales. Voy a coger la carpeta, ¿qué pone? Pues es lo que parece. Primero, en la primera página hay un texto y en las siguientes páginas son firmas de varias personas del barrio. Y el texto viene a decir que los caballeros de Sune, que en realidad es una tapadera para dirigir a un gremio de ladrones hombres rata, y es un intento para advertir a los vigilantes de la ciudad para que os cierren el local. Supongo que es una recogida de firmas. Sí, sí, es una recogida de firmas para que os cierren el local. Me voy a quedar con los nombres de esas personas que han firmado para que nos cierren el local. ¿Qué es? Vale. Pues básicamente estos cabrones están intentando cerrarnos el local con la excusa de que es una tapadera de ladrones hombre rata. Somos ladrones, ¿quieres decirlo, ratas? O sea, ratas también, pero no. No, los hombres ratas son ellos.
Ya. Y Cornelia a veces. A veces. Brevemente. Pues vamos a ese local al que se acaba de meter. A charlar. ¿A charlar? Charlar, muy fuerte. Charlar. Vale. Vamos a charlar, Saren. Pues cuando os acercáis al local, la puerta que intentáis pasar está cerrada a cal y canto. ¿Con llave? Yo llamo a la puerta. Está cerrada a cal y canto. O sea, no, la intentas abrir y no puedes. ¿Abrís? ¿Hay alguna ventana? ¿Hay alguna ventana? Hay una ventana. Voy a... Y lo meto por la ventana. Voy a rodear el local. Un adoquín y lo meto por la ventana. Yo quiero rodear el local para asegurarme de que no se escapan por ningún lado. Bien plasado. Vale, pues rompes... las ventanas son estas que son de cuadritos. Uh-huh. Rompes uno de los cuadritos. Es pequeñito. Da para meter una mano para mirar dentro, pero no para pasar por el agujero que has hecho. Me Porque asomo. Es una grilla, básicamente. Me asomo. Lo que ves es a un hombre que no habías visto antes discutir con los medianos dentro. Y bueno, cuando están discutiendo con los medianos, hay un par que está mirando hacia la ventana y ves, lo primero que ves es como una escoba que intenta darte en la cara. En plan, ¡fuera, fuera, fuera! ¡Abrís, abrimos, cabrones! ¡Ni de coña! Abrid la puerta o le prendo fuego al edificio. ¡Que nos van a matar, nos van a matar! ¡Llamad a la guardia! Harka, tú sigues dando vueltas por ahí. Encuentras... Bueno, espera, os voy a enseñar el mapa, ¿vale? Voy a usar disfrazarse para... A disfrazarme de guardia. Once again. No, lo otro era una ilusión de tres guardias como recortables. Sí. Maravilloso. Unidos por la cintura. Ah, no, de las manos, ¿no? Unidos por la mano. Como si estuviesen todos unidos de la mano así, ¿no? Sí, eso. Yo creo que puedo enseñaros. Ah, vale, espera. Es que es lo de la mierda esta del reveal áreas y tal, que nunca sé cómo funciona muy bien. ¿Sigues grabando, Saren? Sí. ¿Por? Vale. Te voy a preguntar de vez en cuando, ¿vale? Ah, pensaba es que curioso. Era el plan, porque la gente me está oyendo jurar, o digo, buena, como si fuese la primera vez, no. ¿Sabes? Es que estoy con el reveal de las áreas. Ahora os pongo, supongo que lo veréis. Espera. Os tengo que mover al hijos, mapa. Qué guapos son. El amor de una madre. Vale, estáis viendo un agujero, como un cuadro negro, ¿no? Y unos... que tengo un mega zoom. Vale. Sí. Os voy a colocar los tokens para que veáis dónde estáis. Vale, Cornelia está ahí. Uy, tengo que hacerte el. Espera. No. Que te he puesto. Te he puesto en la capa que no era. Tengo que poner la capa de tokens. Vale, Cornelia está en esta ventana. Y el resto, pues bueno, estáis donde... Sí, detrás de Cornelia, gritándoles. Sí, y quizás estar al lado. Menos Harka, que está movido. He dado una vuelta al edificio para ver si van a salir por otro lado, si hay otra entrada. Ay, ¿no te he sacado? Sí, me deja. Ahora. Soy muy pequeño. Y en plan como si hubiera puerta de atrás o algo, ¿no? Sí, un momento que os pongo. Bueno, no sé si os podéis cambiar el tamaño vosotros. Pero... Creo que no. ¿No? No. No, el tamaño no. Pues, Harka, tú ves que aquí hay otra puerta. ¿Puedo abrirla? No puedes abrirla, pero esta está más floja que la otra. Es decir,
sientes que con un... si le das un mamporro, la puedes abrir. Puedo intentar dar un mamporro, pero tengo una mierda de fuerza. ¿Qué tiro? Fuerza. Jaja, sí. Jaja, sí, es de fuerza. 15. Bueno. Está bien. Ha ido mal. Pues te lanzas... Bueno, ¿cómo lo haces? ¿Te lanzas con el hombro? ¿Con no, una patada? No quiero lanzarme con el hombro. Vale. ¿Con un empellón seco puedo abrirla? ¿Con si las no, manos solo? ¿Con la mano en plan? No. Vale, entonces le pego tiene que una ser patada. Fuerza bruta. Pego una patada. ¿Tizu? No, bueno, si le escuchamos forcejear con la puerta. Le tiende una palanca. ¿Has podido seguirla? Del otro si lado. Quieres. Ah, vale. Si estás en rolmente puedes ver la situación. Puedes moverte si quieres con ella, Sí, o sea, veo que está al otro lado del callejón. Sí. No sé si... Pues te puedo acercar si quieres. Pues te tiendo la palanca. Vale, pues meto la palanca y con una mano y la arranco la cerradura o el tope que tenga. Vale. Y invoco la cimitarra en mi mano y entro. Vale, pues es lo siguiente. Vale, lo ves. Es una cocina. Lo que ves es una cocina, está vacía. Está completamente vacía. Bueno, sí. A ver aquí dentro. Vale, supongo que veo otra puerta ahí, ¿no? Sí, esto es una puerta. Y esto es una ventana. Vale. Pues voy estos a entreabrir esta puerta. Y además, pues sí. Voy a entreabrir la puerta de la cocina para ver qué es lo que veo al otro lado. Vale, pues... Intento hacerlo de forma sigilosa. Tira sigilo. Piensa que mientras tanto Leo está gritando también. Sí, o sea, yo doy por hecho que lo estáis... con ellos. Sí. ¡Tan cabrones! No, porque algo está distrayendo, es lo que quiere decir Leo. Es sacado un 20 natural. Bueno, si no te la tiras con ventaja, no. Vale. Pues esto es lo que ves. Espera. ¿Hizo tú vas a entrar también? Sí, bueno, supongo seguido. Que verías poquito, verías como un cono, ¿no? O ver el token. Verías un cono. Si te asomas por una ventana. Ay, a ver. Bueno, mira, te digo lo que ves porque no soy capaz de usar el poligonal. Pero lo que ves es que la puerta da detrás de la barra. Uh-huh. Y lo que ves, eso es la barra por detrás. Y. A los medianos y a ese tipo apelotonados cerca de la ventana que por la que ha tirado Cornelia el adoquín. Te están dando la espalda. Vale. Pues voy a hacer una cosa. Voy a entrar con pasitos lentos, despacito, y voy a coger el collar de bolas de fuego. Pero bueno. Y se lo voy a enseñar. Y les voy a decir... ¡Buenas! ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Mirad, os explico un poco. ¿Veis esto que tengo aquí? Es un collar de bolas de fuego. Y os podéis imaginar lo que hace. Yo soy una genasi de fuego. A mí no me afecta. Pero si tiro una de estas bolas, pues... Aparte de destrozar el local... Probablemente muráis todos. Así que... Deja de entrar a mis amigos y vamos a hablar esto tranquilamente. ¿Qué os parece? Se da la vuelta, se te quedan mirando. Tira intimidación. Cinco. Tengo literal bola de fuego en la mano, ¿eh? No sé si... Vale, tira... O sea... sale una bola de fuego. No sale una bola de fuego. O sea, es un collar que son como cuentas sí, gordas, naranjas. El atentado de la calle. Sí, exactamente. Sí, sí, pero me refiero. Has dicho pero que no tienes literalmente no una bola de fuego de. No tengo una bola de fuego. Ah, vale. No tengo una bola de fuego. Pero tengo un. Pues eso. Que no sé si se creerán que es una bola claro, de fuego. No, 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 no,
Pero bueno, por si acaso, yo qué sé, creo una bola de fuego en la mano, además. O sea, es como que... Eso lo tienes que decir antes, pero bueno. Te vale. Dejo tirar con ventaja. Vale. No, a ver si no... Bueno, ajo y agua. La próxima vez lo dices antes. te miran y el hombre que es más... Bueno, te iba a decir el hombre alto, pero es que en comparación con ellos, pues claro, es alto. El hombre señala hacia ti y dice: ¡Se han colado! ¡Cójanla! Mientras esto estaba pasando, yo me aparto de la ventana, he lanzado a disfrazarse para disfrazarme de guardia, que es verdad que lo he dicho. Como Cornelia, pero en plan de... Es Cornelia con disfraz de guardia, con bigote postizo, el pelo metido bajo peluca. ¿Vale? Bien. Y cojo a Leorin del brazo y doy golpes en la puerta. Digo: ¡La guardia! ¿Hay algún problema? ¡Suéltame, guardia de mierda! ¡Suéltame! ¡No estaba haciendo nada! ¡No es justo! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Solo estaba tocando! ¡Silencio, delincuente! ¡No me pegues! ¡Esto es brutalidad policial! O sea, voy a revelar las áreas. Agab. Agab, con Cornelia esas bastas. ¡Vale! ¡Cero! ¡Suéltame, puto guardia! Pero esto, ¿quién se lo estás diciendo? ¿Se estás diciendo...? Estoy llamando a la puerta. Han pedido que venga la guardia y yo... Estamos haciendo el show, básicamente. Ah, vale. Jarka, ¿dónde te has movido? Me he movido ahí porque he dicho que he entrado y me he movido ahí. Y yo me he apartado de la ventana para usar el disfraz y me he venido a la puerta. Y me tiene agarrada del brazo y estoy haciendo el show. Que si quieres tiro interpretación o whatever. Yo puedo tirar engañar. Entonces, sí, tenéis que tirar a engañar. Vale. Odriel está como... Yo mejor no hablo. ¿Por qué la voy a liar? 28. He sacado 20 natural. O sea, estoy... ¿Sabes qué pasa? Que a Leorin ya ha pasado esto antes. Solo que ahora solo está haciendo un reenacting de las 20 veces que le ha pasado que la guardia la ha pillado. Es actriz de método. Sí, y yo sí. 24. O sea... Yo 20 natural. Ojalá, es que. No puedo moverlo mejor. Vale, pues así se queda. Vale. Sí. Guardias, ¿quieren prender fuego a nuestra taberna? Por favor, llévatselo. Yo me ocupo. Llévatela. Yo me ocupo de la situación. Abra la puerta. Suéltame. Vale. Mientras tanto. Jarka, los medianos se han vuelto hacia ti. Y no parece entregarse nada. Te miran el collar y dicen: probablemente no sepan ni qué es. No han visto nunca un collar de... ningún objeto mágico. Probablemente. Así que es como... A mí que me cuenta. Ves que se empiezan a convertir en... Bueno, al menos uno de ellos se empieza a convertir en lo que ya conoces. Pues nada, pues me guardo el collar... Y al que se esté convirtiendo le voy a tirar una llamarada a los pies. O sea, como... Pero en plan ataque. Tú, quieto ahí, ¿eh? Ves que vuelve hacia atrás y deja... se vuelve a revertir y vuelve a ser mediano. ¿Qué haces, loca? Tranquilitos. ¡Nos vas a quemar! Voy a quemar a todos, uno a uno. A ver. ¡Vengo a parar crímenes! ¡No estoy haciendo crímenes! ¡Estás haciendo todos los crímenes! ¡No es cierto! ¡Uno, dos, tres! ¡Los seis tipos de crímenes! ¡Todos! ¡Estoy reformada! ¡Tengo un médico! Cornelia, ¿estás hablando con tu voz? No, estoy disfrazando mi voz. Vale. Con mis grandes dotes de actriz. Vale, pues... ¡Crimen! El asesinato, el robo, el mal aliento. Te abren la puerta y te dicen: por favor entren, que hay alguien que está intentando prender fuego a la taberna desde dentro. Por supuesto, y te abren, por supuesto. Deja te abren paso. La puerta. ¿Tizu dónde está? ¿Tizu ha entrado con Harry? Yo me quería hacer invisible. Quería ir detrás de ella. Vale, pues... hazlo. Vale. ¿Puedo entrar a la taberna? Vaya y se duerme. Vale. Un clásico. Lanzo dormir sobre mí, que ya es clásico. Y ya está.
¿Este local este parece un sitio que se use normalmente o está en plan todo viejo no, y pocho? No, se usa. Vale. Bueno, pues me quedaré ahí escondido. Cornelia, ¿te dejo entrar? Vale, yo empujo a... Bueno, si soltar todo, le hago un gesto a Adriel para que pase. Para que se acerque. Y yo me acerco en plan... Me tiene agarrado el brazo, así que entramos. Entro sí. A mí esto no me gusta. Y le hago un gesto a Adriel para que se quede cerca de la puerta. Me quedo en la puerta en plan... Voy a intentar como aparentar mucho. A ver si así se intimidan. Y hincho pecho, incluso. Supongo que me traigo a Leor en donde vaya. Sí, yo. ¿No? Claro. Sí. Y supongo que. Mira hacia Hark, te digo: ¡estás tremendita! ¡Por molar mucho! Naikari, Leorin. Sí. Ponte en un cuadro. Perdón. Ahora mismo creo que estás encima de una mesa. Vale. Pero estoy, no, ¿no? No, aquí, ahora aquí no, bien, digo, ¿no? Antes estamos, ahí estás bien. Vale, vale. Bueno, igual me subí a la mesa, en plan protesto. ¿Cuál es el problema? ¡Deténganla! Y te señala hacia Harka. Bueno, ¿qué es lo que pasa, señorita? Mira, lo que pasa es que esta gente ha estado conspirando contra el local que regento junto a otras personas. ¿Es eso? Han causado daños materiales en mi posada. Han intentado boicotear una inauguración que hemos estado preparando durante mucho tiempo. Y, en definitiva, calumnias, injurias y de todo. De todo, todo mal. Además, son hombres rata. Lo cual me parece un poco. ¿Tiene usted mal alguna prueba de que hayan estado diciendo algo malo sobre su negocio? Pues sí, en realidad. Ayer una de mis compañeras estuvo interrogando a uno de estos, a ese de ahí. Y cantó, bueno, cantó La Traviata y cantó todo, ¿verdad? ¿Verdad, chavalín? Es toda mentira, es toda mentira, yo he estado aquí todo el tiempo. Voy a necesitar alguna prueba material. El humano... Señora, con la cabeza en llamas. Cornelia, tira percepción. 20 natural, 21. Joder, con los 20. Vale, no, te das cuenta de que el hombre habla con acento de Luskan. No te preocupes, las pifias son mías. El hombre habla con acento de Luskan. Sí, tiene el pelo largo, la piel pálida y tiene una perilla así de chivo. Y habla y dice: todo eso son calumnias. Soy un hombre noble y decente y este es mi negocio. Y estos... Otro drago. ¡No les pero conozco! Usted... Disculpe, caballero, ¿y usted quién es? ¿Cómo se llama? Emek Fren. Y esta es... Esta es mi taberna, los fermentos de... Fren. ¿No? Fren. No. ¿Nos estás saboteando porque tu taberna es una mierda? Por favor, ¿eh? Por favor, disculpa, por favor. Pero mi taberna ¿Vamos? Es mejor que la vuestra. Es que quiere todo el mundo aquí pasar un montón de tiempo en el calabozo o qué? A callarse. Yo he venido aquí a abusar de mi autoridad. Señora de la cabeza en llamas. ¿Tiene usted alguna prueba material, física, de que están calumniando su negocio? ¿Cómo confirmas? Cornelia, ¿qué cojones? ¡Ah, sí! ¡La carpeta! ¡Esto! Lori se lleva la mano a la cara en plan, ¡madre mía, Harka! ¡Madre mía! ¡Cinco lo sabe! Joder, pero ¿no íbamos a pegarles una paliza? ¡Íbamos a hablar primero! Bueno, sí, pero a ver, quiero decir que lo nieguen si quieren, pero que tampoco tenemos que... ¡Que sabemos que son ellos! Hola, que si no hubiera sido porque ayer el estético te dijo dónde estaba este sitio, no habríamos sabido nada. Seguirían trabajando con nosotros, los muy payasos. Bueno, señor de la perilla, que qué cojones te pasa con nosotros, que te vamos a pegar una paliza y que no te vas a acordar de tu nombre mañana. Ha sido terrible. Sí, ha sido terrible porque no me habéis informado de nada y no sé por qué
¿Por qué hacéis las cosas así? Emmet y los medianos os miran, se miran entre ellos, y dicen: ¡es una farsa! Y empiezan a convertirse en hombres. ¡No rata. Tú crees! Media de la tarde, ¿sabes? Que lo he visto todo el mundo. No habéis desayunado. No habéis desayunado. Eso. ¿Ves cómo sus cuerpos se contornean y hacen. Y les salen el rabo, el hocico. Son de diferentes colores. Hay dos grises y dos con tonos más rojizos. ¿Y Emek también se transforma? No, Emek lo que hace es esconderse. O sea, esconderse no, se pone detrás de... De ellos. Detrás de ellos, sí. De hecho, pues nos pegamos. Se mueve aquí. Pero tiene a Odriel detrás, si está... O sea, quiero decir. Ah, está no, ahí. No, no puede salir, pero es decir, se pone en la esquinita. Eso es. Sí. Ah, vale. Bueno. Pues nos pegamos. No, yo primero quiero que nos diga a qué cojones viene esto, señor de la perilla, antes de que te peguemos la paliza de tu puta vida. No te da tiempo, o sea... No te va a contestar porque ha ordenado que te peguen. O sea, tú le puedes preguntar, pero él es como: ¡fuera, fuera, matadlos! O echadlos de aquí, echadlos de aquí, eso os dice. No dice matadlos, dice echadlos de aquí. Ya me imagino. Sí, eso es cosa mía, que estoy violente hoy. Pues nada, vamos a ver. ¿Has entrado en modo berserker? Sí, estoy en modo berserker, perdón. Voy a poneros una musiquilla, un segundín. ¿Estás sonando algo? No, estoy cantando yo. Sí, las estás sonando, sí. Espera, voy a mirar cómo es la otra. Es que tengo dos aquí puestas, pero no me acuerdo de la otra. Esta es demasiada, sí. Payasa. Pero chica, no os pega, chica, no os pega. O sea, ¿quieres decir? Más son unos niños ratas. Somos payasos para Twitch. Otro niño rata. Matarnos, vamos a matarnos. Creo que nos vamos a pegar muy patéticamente, así que. En serio. Pues adelante. Adelante. Que vengan a mí. La banda sonora de Ratatouille es que no. No, porque nos lo tira. Si es Ratatouille, nos lo tira. Saca la iniciativa y avísanos. Así Rocío no se me queja, porque así tiene música variada. Esta no había escuchado hasta ahora. Esta le gusta. Sácale la iniciativa, ¿saben? Sí, estoy en ello, que no he encontrado el botón. Aquí está. Esperadnos. Vale, os tengo que borrar, creo. ¿No? Sí. No, ya estaba bien, estaba vacío. Vale. Yo lo veo. Yo acabo de sacar. Tienes que pinchar tu. Ya está. Sí, token y le echas. Odril siempre va como despacito. Mis iniciativas son siempre una mierda, siempre. Mi iniciativa no ha aparecido. ¿Por qué no tiene el token todavía? Creo. Ah, vale. Tienes que pulsar tu token. Tienes que pulsarte. Había pulsado, sí, pero no. No, pues no sé. Sí, pero no ahora te modificas. Sí. Lo diré siempre el último porque es como. Pero hostia, ¿por qué? Es que yo no saco mis dados. Ahora sí, pero mi iniciativa es 7. A mí Roll20 me odia. Las cosas importantes no las voy a tirar por Roll20 porque voy a pifiarlas. Seguro. Todas mis tiradas son fatales. Mira, la anterior de la última sesión, un 9. Bueno, Antes de eso, un 8. Antes de eso, un 9. Roque, sepas que los vecinos han puesto ya la discoparty navideña en el balcón. Los de abajo, dices. Creo que sí, porque antes de eso, un 7. Creo que estoy viendo lucecillas en los reflejos de los coches. Es que no he sacado ni un 10 siquiera en las últimas 8, 10 tiradas. Ya vendrán. Bueno, mientras, lo importante es que te vengan en combate, ya da igual. Todo demás. No, quiero decir, estás mirando. He tirado de esto para arriba, en plan, para ver todas las tiradas recientes de la partida anterior y tal. Vale.
Pues dejad un momento que tiro por, que ya tengo mis deditos. Vale. Vale, los medianos rata van ahí todos juntos, ¿vale? Bien. Si sacan un... Pobres. Tremenda paliza. ¿Qué han sacado? Que han sacado una mierda de iniciativa. Pero bueno. Es lo que pasa cuando tienes mi suerte. Es decir, la mía. Vale. Ok. Pues os ordeno. No, espera, os ordeno. Ahí estamos. Vale, de acuerdo. Pues turno para Tizu. La situación con la que encuentras son los hombres rata, que se han convertido ya en hombres rata. Tienen armas en las manos. Ves que tienen... tienen espadas cortas. Tres. Y luego, quien, la mujer rata que está junto a Emek tiene... Bueno, la mediana rata tiene un... Una ballesta. Pero han desenvainado. Sí, o sea, sí. Armas de filo, o sea, esa muerte, esto, ¿no? Sí, sí, tienen armas, tienen armas. A ver, a muerte no sabes. A muerte no sabes, pero te están amenazando con ellas. Pelea a muerte con cuchillo. En Torremolinos. ¿Qué será eso? ¿Pelea a muerte con cuchillos? ¿Cuchillo? Sí, pues... pelea a muerte con cuchillos. Creo que es una pelea a muerte. Me muevo aquí con la acción gratuita de Pícaro. Son... Creo que son cuatro casillas. Vale. Sí. Y... Le apuñalo... Bueno, estando invisible a este de aquí. Pero después del primer ataque se me pasa la invisibilidad. Pues... 22. Bueno, tiro con ventaja por atacar a alguien siendo invisible. Imagino pues, que sí, ¿no? Pues no lo sé, ¿qué pone la...? ¿Tienes el estado? ¿Qué pone en el estado? Supongo que sí, que tendrás ventaja. Pues no tiene sentido, porque no te ven. Me echará sneak attack luego el extra de daño, entiendo. Y bueno, os recuerdo que podéis resolver no sé, los... Creo que tengo que buscarlo en internet. Que podéis resolver los ataques de forma no letal, si queréis. O sea, para... Que sí, que vale, le apuñalas, pero le puedes apuñalar justo en un sitio que haces que se caiga, pero es... No es letal. Sí, o sea, querría cortarle la muñeca. Tienes con ventaja, sí. Vale, pues vale. Tiro otro dado y me quedo con el que ya tenía. Vale. Pues el más alto tengo en 22. Que no sé si entra. Entra, sí. Pues son 8 más. Vale, es no letal, ¿eh? Es intentando cortarle la muñeca. Vale. Más el snitter attack. No me clica. Más 9, 17. Joder. Ostras. Vale. ¿Le estás cortando cuál de las muñecas? Le quiero cortar la muñeca del arma. O sea, para que la suelte. Vale. Sí. Vale, pues escuchas un chillido muy fuerte de las fauces de la del hombre rata, bueno, de, no sé, el mediano rata, y ves que se agarra la mano. La mano es una mano humanoide, pero los dedos te recuerdan los de una rata, son largos, rosados y terminan en unas garritas. Se tapa la herida como puede y deja caer la espada al suelo. Y le toca a Leorin. Sí, y entiendo que tipo que vemos que Tizu aparece, ¿no? Ah, sí, se me pasa. Sí, debéis aparecer. Sí. Sí, vale. Por cierto, el mediano rata parece sorprendido y asustado porque no se esperaba verte ahí, claro, y has sido fácil. No has tenido mucha complicación. Vale. Vale, Leorin. Desenvaina la espada corta y voy a darle un tajo a la rata. Que en plan, aléjate, picho feo de los cojones. Vale. ¿En serio? He sacado un 1 y un 7 en total. Madre mía. Le amenazas, pero no le haces nada. Y el mediano se queda así. Feo, eres feo de cojones.
Vale, pues le toca el turno a Frem, que decide... Malditos nombres, deberían poner más fácil. Pero bueno, a Emek, que no se mueve del sitio. Y es el turno de Harka. Pues Harka, viendo que están ya trabados, el que le ha pegado un tajo Tizu en la muñeca, ¿cómo está? ¿Está muy tocado? Sigue agarrándose la muñeca y es que sale sangre... ¿Ves cómo le cae la sangre? Y parece bastante dolorido, sí. ¿Tirado el arma además? O... Sí, eso ha tirado el arma, así que está, claro, está más indefenso que el resto. Vale. Ahora sí le ves todavía que puede moverse y puede ser un problema, pero... Le ha hecho un buen tajo. Vale, pues... Creo que me voy a mover aquí y a tirar... No, me voy a mover aquí y voy a tirar manos ardientes, que afecta a esta rata y a esta otra rata. Tienen que hacer una tirada de salvación, vale, de dificultad 11. ¿De salvación de qué? De destreza. Dijo que no. Vale. Espera, era solo a dos, ¿no? Vale, vale, vale. Sí. Vale, pues... Lo han pasado los dos. No pasa nada porque siguen comiéndose daño. Es mitad de daño, ¿no? Ah, vale. El daño de Burning Hand son 3 de 6. No sé por qué está cogiendo 2 de 4. Vale, pues tira daño. 3 de 6, que son... 14 en total, o sea que se comen 7. 7 cada uno, vale. Sí. La escuchas chillar esto... y empiezan a apagarse el pelaje. Y hecho esto, me voy a mover aquí provocando un ataque de oportunidad de este. Vale. Que me puede pegar si quiere utilizando su reacción. Vale, pues cuando te ve. Cuando te va a pasar, intenta morderte en el brazo para retenerte. Nada. No lo consigue. Vale. Y me quedo aquí. Y me trabo con esos tres para intentar que no hagan daño al resto. Vale. Y ya estaría. Ese es mi turno. Pues ahora les toca a las ratillas. Y vamos a empezar por esta. Entiendo que puede gastar un turno en recoger el arma, ¿verdad? Digo, un turno al movimiento en recoger el arma. ¿O cuenta como un movimiento...? Creo que ataque de oportunidad solo separarse, ¿no? Solo separarse, sí. Sí. Yo entiendo que puede... O sea... Es que como, sí, que puede recogerla. Que hay interacciones con objetos... que ocupan una acción en vez de un bono. Ah. Pero no sé ahora mismo cómo va. Así. O que tú digas. Y ya está. Si tú consideras que es una acción que tarda más, pues... Si tú consideras que puede coger el arma y apuñar a alguien, puede. Si tú consideras que no, no puede. Mira, voy a hacer este turno. Yo creo que estando amenazado por Tizu... Y teniendo el arma a las manos, tendría que gastar la acción para recogerla porque Tizu le está amenazando. Si no le estuviera amenazando, diría que es una acción bonus. Es lo que yo pienso, ¿eh? Luego tú decide como quieras. Vale, no, mira, lo que haría yo. Ya. Vale, pues lo que va a hacer es morderte. Va a ir a morderte para intentar distraerte, para intentar coger el arma después. Se lanza contra ti, Tizu, es de tu misma altura, e intenta morderte en el hombro. Ha sacado un 8. No entiendo que nada. Tengo 16 de CA. Pues ha intentado morderte, pero no sé, no tina entre las plumas, tú eres más rápido y estáis enzarzados ahí en una en un baile peculiar. Le brazo. Saltan tus plumas. Ves que tus plumas saltan por ahí, pero nada, no consigo hacer nada. Voy con este.
¿Vale? Este sí que te va a atacar. De hecho, tienen... tienen doble ataque. Vale. Así que te va a atacar primero con... te va a atacar primero con la espada, ¿vale? Vale. ¿16? Sí, nada. Vale. Pues te hace... te hace 5 de daño. Vale. Y luego con el segundo ataque, que intenta morderte. Vale, 17 te da. Y ¿sí? Te hace 4 de daño. ¡Joder! Se está ensañando, ¿sí?, mucho contigo. Te está dando cortecillos donde te da con el arma o golpes. E intenta morderte. Es muy incómodo. Este está, es muy cómodo de pelear. Pelea sucio. Pelea sucio. Yo también sé pelear sucio. Me cago en... que estoy a mitad de vida. Con la tontería. Por cierto, te llega... te llega a la cadera, ¿no? Sí. Te llega a la cadera. Así que te está... te está ahí mordiendo, intentando morder las piernas. Sí, debe ser incómodo pelear. Te está golpeando los muslos. Si Leorin no sea claro, pero es como pequeño, hijo de puta. Sí, pero me ha hecho un par de días feas. Te está jodiendo la ropa. Bueno, joder, es el turno de Cornelia. No, espera, perdón, que me faltan dos. Vale. Espera, me faltan otras dos. Vale, pues las dos van a ir a por ti, Harka. Pues que vengan. Que vengan. Sí. Esta, que es la del crossbow, no lo va a usar porque creo que tiene desventaja utilizando un arma de a distancia a tu lado, así que solo te va a morder. Solo me va a morder. Vale. Ha sacado un 10, ¿te da? No. Vale, y lo que va a hacer es... va a salir haciendo, provocando un ataque de oportunidad, por favor. Sí. Le meto con el plano de la cimitarra. No me acuerdo ya de qué hacía. Es que hace tanto que no nos peleamos. 16. Pues déjame mirar. Le das. Pues son 12 de daño. Toma. Vale, pues... ¡ah! Le das con la cimitarra con, según pasa en la espalda y se retuerce, pero sigue caminando. Se choca contra la mesa y la sube y la atraviesa hacia el otro lado hasta ponerse... creo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, sí, se pone ahí justo. Y la otra rata... mirando... ¿se está mirando a la ventana como para salir o...? No, se da la vuelta. Simplemente está poniendo distancia. Vale, este de aquí te va a atacar, Harka, te va a atacar con la espada, ¿vale? Sí. 8... espera. 12. No. Vale, y va a intentar morderte. 17. No. Ostras, que tienes 18. 18. Toma. Qué suerte tienes. Vale, pues te está intentando golpear y morder igual que la otra y no lo consigue. Y es el turno de, ahora sí, Cornelia. Vale, voy a necesitar que la que tengo más cerca haga una salvación de inteligencia. Vale. Ha sacado un 15. La pasa. Vale. Así que, digo... ¡mierda! ¿Sabes lo que te digo? ¿Leorin? ¿Sabes qué? Creo que eres más fuerte que una rata. Creo que eres más guapa que una rata. Y creo que en general vales
mucho más que una raza, dos, tres e incluso cuatro. Así que... wow. Es con esto. Y le doy inspiración de bardo. Vale. ¿Eso qué me da? Tienes un D6 que puedes gastar después de tirar en cualquier tirada de ataque. Vale. O de habilidad durante los próximos 10 minutos. Después de tirar, vale. Después de tirar. Vale, vale, perfecto. Lori motivada a comerse una rata hoy. Vale, gracias. Oh, salvación también. Vale. Y este es mi turno. Vale, pues ahora le toca a Adriel. Vale, yo he visto como la rata le ha zurrado a Leorin. Así que me voy a acercar por detrás, la voy a coger y básicamente voy a intentar lanzarla por la puerta. O sea, cogerla y lanzarla. Que, en plan, largo del sitio. No sé qué tengo que tirar. Pues sería prueba de fuerza enfrentada, ¿no? Atletismo, supongo. Atletismo, puedes elegir lo que tengas más alto. ¿Atletismo o contra atletismo o acrobacia? Acrobacias no. Supongo creo atletismo. En este caso. Será, aquí no es bueno, acrobacia. Eso es. Pues prueba enfrentada de atletismo. Tírame. Bueno, saco más de 10. Tengo... sí, pero porque tengo 5 puntos. 12. 12, vale. Un 7. Sí. Nah, ha sacado 17. Empezás a forcejear, es que pero no consigues. No vuelvo a tirar por Roll 20. Roll 20 me odia. Usa los dados, ¿no? Los dados y ya está. Si quieres. Yo estoy tirando con los dados en la mesa. Nada, forcejeáis y es muy escurridizo, es muy escurridizo. No consigues. Además que te queda muy pequeño, se mete entre tus piernas. No consigues tirar. Vale. Si tienes algún ataque o alguna acción bono o gratuita o algo, puedes hacerlo. Las tengo, pero ahora mismo vamos a pasar de ella. Vale, pues. Porque entonces... difícil. ¿Entonces turno patizo? Sí, vale. Turno patizo. Yo, con acción de movimiento, quiero darle una patada al arma que está en el suelo para que se vaya volando por la habitación. Vale. Con la acción gratuita de pícaro me quiero mover aquí. Uh-huh. Y con la acción de ataque quiero atacar a este de aquí. Vale. Tengo ventaja por flanqueo, entiendo. Tienes ventaja por flanqueo. Pues un 20 marrano. Bueno, está bien, le das. Y quiero hacer lo mismo, le quiero dar en la muñeca de la mano. Vale. 9 y 6 son 15 en total de daño. Vale, lo mismo, ves que suelta el arma y se agarra la muñeca y empieza a gritar: ¡ah! ¡Ah! ¡Maldito pájaro! Y le da razón. ¡Ah! Pues es el turno de Leori. Vale, yo entiendo que ahora la rata que tenía delante me está dando la espalda. No realmente, pero... bueno, sí, tienes ventaja porque estáis flanqueando, así que puedes asumir que te está dando la espalda. Vale, pues voy a tirar sí. Con ventaja. Voy a intentarle darle un tajo por detrás, en plan, rajarle la espalda. Vale. 24 y 25. Vale, le das. Vale. Tiro el daño. No, eso no. ¿Qué ha pasado? Espera, ¿cómo se tira? Le das al nombre del arma en la tirada. Sí. Sí, eso. Ah, perdón, sí. Ok. 10 en total. ¿10 de daño? Vale. Sí. Vale, es que se contrae. ¡Ah! Puede, cabrón.
Vale, pues es el turno de Emek, que lo que hace es... ¿No lo puedo coger? ¿Dónde estoy? Ah, aquí. No, he cambiado de layer. Vale, aquí. Lo que hace es subir... Bueno, no. Se va a quedar en el sitio. Se queda en el sitio como gazapo, plan... ¡Ah! ¡Ah! ¡Sacarlos! ¡Sacarlos de aquí! ¡Mi taberna! Y es el turno, llega el turno de Harka. Pues lo que voy a hacer es... me voy a poner aquí. Y... No, perdón, no me voy a mover. Voy a atacar al que está aquí y supongo que ataco con ventaja porque está Tizu. Sí, tienes ventaja por flanqueo. Vale, pues son 21 que le da. No, 21 no, 19 que le da. Sí. Y el daño... 14. Vale, ese era el número 14. Vale. Deja que haga la suma. Uh-huh. Está... Yo le he metido 15 antes. Tenía que tener 29. Vale, pues... ¿Ves que se resiente y se echa al suelo y se tapa la cabeza? Ya. Que ya está vencido, entiendo. Sí. ¿O no? Sí. Vale, pues... A menos que has hecho daño está? Letal, en plan de... Te quiero intentar matar. Le he hecho daño no letal. O sea, vale. le he pegado por detrás con la parte que no está afilada de la cimitarra. Vale. En plan, en la cabeza. ¡Pum! Y vale, ahora... pues en plan, está muy confuso, está caído en el suelo con la rodilla haciendo... No me pegues más. Ahora me voy a mover aquí, si me quiere hacer un ataque de oportunidad del otro. No puede, está... La has dejado, está más para allá que para acá. El tabernero creo el que dice. Ah, el tabernero. No, el tabernero sí. Está... atacar con la espada otra vez. Vale. Madre mía, te va a dar, creo. 19. Sí, claro que me da. Vale. Pues te hace 5 puntos de daño con la espada. Estoy a 5. Te está agotando pelear a muerte. Pelea a muerte con cuchillos. Te está agotando con esta. Sí. Bueno, sí, está claro. Debe intentar. Y cuando ve que te retroceses un poco, se da la vuelta e intenta morder a Odriel para que deje de intentar agarrarle para tirarle a tomar por culo. Y Odriel, 9... ¿13? No. Vale, pues ves que se gira hacia ti y empieza a darte tariscos para intentar morderte, pero las manos, pero consigues esquivarle. Y Classic Íñigo Go. Este último de aquí... Seguimos. Ya está. Ah, se marchamos. Y... este último de aquí, esta ratilla, va a coger su ballesta, Harka, y te va a disparar, ¿vale? Por la espalda, ¿eh? Lo puedo intentar. Nada, 11. Lo ha intentado.
lo he intentado. Ni lo he notado. He oído una vibración. Sí, has escuchado que... De hecho, el virote se clava entre... Por encima de la rata que está entre Odriel y Naikar y Leorin. ¿Veis que hace... Y se queda aquí. ¡Hoy va! Vale, pues ahora es turno de Cornelia. Ridículo. Voy a intentar lanzar fuerza fantasmal otra vez. Que haga otra salvación de inteligencia. ¿Este? Sí. Vale. Vale, pues esto es... 7. Vale. Lo que pasa es que hay una ilusión que piensa que es completamente real y actúa como tal. Que piensa que el suelo está... Bueno, el suelo y la mesa y todas las superficies donde está están cubiertas de trampas para ratas. Y todo lo que está pisando son trampas para ratas que le están todo el rato pellizcando y pinchando. ¿Vale? Entonces, sí. Actúa como si eso fuera completamente cierto. Y si es pertinente, recibe 1d6 de daño psíquico por turno en su turno. Vale. Y actúa en consecuencia. Y digo, es ridículo. Y voy a usar manto de inspiración como acción adicional para darle darnos a todos 5 puntos de golpe temporales y todo el mundo se puede mover como reacción. Y bueno, utilizo manto de inspiración quitándome el bigote falso ilusorio y la peluca de guardia ilusoria y el gorro para salir aquí estupenda, y me quito así la casaca y voy a caminar sin provocar ataques de oportunidad usando mi reacción hasta este señor. Y me voy a agachar así al lado de él y le voy a decir: Emek, de una chica de Luskan a un chico de Luskan, ¿no crees que es hora de admitir que eres lo peor y hemos ganado? Y ganáis 5 puntos de golpe temporales todos. Se levanta la vista y dice: ¡Nunca! Todavía queda mucho combate por delante. Y os podéis mover como reacción si queréis, pero no veo por qué sería necesario. No. Vale, pues turno para Odriel. Vale, viendo que con las manos no consigo... ¿Quieres dejarlo inconsciente, darle con la cosa grande que tienes en la espalda, Odriel, por Dios? Esta rata ahora mismo está entrando un poco en pánico porque le están pasando cosas que no veis. Está bien. Sí, está como agitando, está como haciendo una especie de baile de sambito, sí, para no pisar el suelo. Igualmente, supongo que estoy flanqueando igualmente todavía con Leorin al otro lado. Sí. Así que lo que voy a intentar es... Exactamente, le voy a dar con el maul. No, voy a intentar darle como en plan, no muy fuerte, pero lo suficiente como para que se estrelle contra la pared de al lado y no quede habla. Vale. Dope. Le das. No puede ser. Le das. ¿Verdad? Le das con un 12. ¿Pero por qué? ¿Qué saca otro 7? Que lleva 3 tiradas. ¿Pero qué le das? ¿Le das? Da igual, es que ya es desesperante. Si es un 12 en total, le das. Aparte que tenías que haber hecho con ventaja, pero bueno. Espera. Es verdad. ¿Es igual o mayor o tiene que ser? Igual o mayor. Igual o mayor, vale, pues entonces le das. Sí. 6 de daño. Vale. Lo que tenía antes. 6 de daño, pero ¿por qué pifi? Acuérdate que tienes tu estilo de combate, ¿eh? Da igual. Sí, o sea que... Ah, es verdad, puedo tirar otro. Sí, espérate, que puedo tirar otro de 6 porque uno de ellos son 1. Cierto. Vale. Entonces otro. Es 2 y 4, 6, 6 y 3, 9. 9 de daño. 9 de daño, vale. O sea, gracias, Ares, que a mí está... ¿Qué es lo que haces exactamente? O sea, le golpeas contra... Cojo el maul y le intento estampar contra la pared para que pierda la conciencia. Vale, es que le estampas... Y está como... Y se agarra tu maul. Mientras intenta... El maul está cubierto de trampas para ratas. Y es como...
y suelta las manos. O sea... Vale, ¿vas a hacer algo más? Voy a intentar mover, voy a moverme aquí. Para estar más cerca de Leo. Vale. Pues turno para Tizu. No salgo de la zona, entonces supongo que no tienes ni katana. No tienes ni katana. Sales de la de este. Le voy a dar... Ah, no, vale. No, espera, sí, sales de... Ah, de este, claro, cierto. Sí. Espera, te va a intentar... Claro, estaba pensando en el que le estaba yo zurrando, pero no en el otro. Te va a intentar morder. 12, nada. No. Pasas. Vale, pues Tizu. Le doy con la espada corta al que tengo de frente. 24. ¿Le das? ¿Pero qué tienes, Tizu? O sea, ¿Tizu qué tiene de ataque, tío? Qué burrada. Ya, estoy teniendo una flor en el culo. Toda la que no tengo yo. Es 13 puntos de daño. Que también es la uretra, por cierto. What? La flor en el culo, que también es la uretra. Tiene la flor ahí. Sí, al mismo tiempo, sí. Tiene una flor en la cloaca. No, no quería saber de anatomía aquí en Cuba, ¿no? Yo era feliz. ¿Cuánto le has hecho? 13. Vale. No solo los pájaros, los reptiles también, ¿no? Como la misma familia. Sí. Vale. ¿Ves que se resiente mucho? Está muy débil, empieza a tambalearse. ¿Vas a hacer algo más? Pero no está fuera de combate. No, todavía no. Está como en las últimas a punto de desmayarse, pero todavía está ahí. Pues con mi acción gratuita voy a hacer el disengage, 5 pasitos para atrás, botando como un pajarico y me quedo ahí. Vale. Pues Leorin, tienes ventaja porque te la está dando Tizu, porque ha pensado muy bien, sí. Es un pájaro muy inteligente. Vale, con mi bonus voy a hacer una tirada de Wisdom contra Carisma de la Rata. Que es para... Bueno, no voy a hacerlo porque ya tengo sneak attack, porque está Tizu ahí, whatever. Vale. Voy a intentar pincharle con la espada corta, porque está atrapado como en el martillo de Odriel y yo meto ahí el filo para... y le pincho. Vale. Así que voy a tirar con la espada corta. 20. Le das. Y esto, y esto... 17. Vale, pues un segundito. Este no puede estar de pie ya. No, este le terminas de golpear. ¿Dónde le has quedado? ¿Con la parte plana? ¿Cómo le vas a noquear? Elige tú cómo quieres noquearle. Le estoy pinchando en el brazo, en plan, pam, pam, o sea, nada súper profundo, pero me estoy cebando, en plan, haciéndole pinchazos, en plan, vale, ¡ríndete! Pues le estás pinchando y lo que haces, mientras está dando saltos, nota que le estás pinchando, gira sobre sí mismo y, de hecho, estás subido ahora mismo encima de la mesa, creo, ¿no? Sí. Vale, sí. Pues intenta escapar, intenta saltar de la mesa, se sube encima del taburete, pero por desgracia se tropieza y cae al suelo y se queda noqueado. Bien. Y de pronto. Vale. Pues le toca a Emek, que lo único que va a hacer es ¡ah! ¡Malditos villanos! ¡Crueles! Y lo cajarga. Pues yo voy a atacar al que tengo aquí delante. Nada. Nada, nada. Nope. Le pego. Intento darle un cimitarrazo, pero se agacha y le pego el aire. Nada más. Vale. He sacado un 3 natural, o sea. Vale, pues te va a intentar morder otra vez los tobillicos. 17, nada. Nope. Y ¡que no puedes! Y la otra te va a intentar dar un ballestazo. 18, sí. 18, sí, pero como reacción utilizo escudo.
Y lo de tiene un escudo mágico. Ahora mismo tengo para el resto del turno 23 de CA. Vale, pues. Y el virote se hace añicos justo al lado de tu cabeza, de tu nuca. Y. Turno de Cornelia. Vamos a ver. Vale, ahora voy a necesitar que esta rata haga la salvación de inteligencia. Es mi último conjuro de nivel 3. Vale. 17. La pasa, así que nada. Están sacando buenas tiradas estas ratas. Están sacando buenas tiradas. Luego juego con mis Mila en la otra partida y estoy torrado con 4 y 3, tío. Es que no. Este es el dado de los PNJs, pero no de los PJs. Es horrible. Pues voy a agacharme al lado de este señor. Tranquilamente, después de fallar para lanzar un conjuro, voy a agacharme al lado de este señor, me voy a sentar y voy a decir: bueno, supongo que tú y yo vamos a esperar a que termine de dar una paliza a tus patas. Sí, y después vamos a charlar, ¿qué te parece? Yo solo quería prosperar. Eres de Luskan, ¿no? Y tener una oportunidad en la vida. Supongo que no deberías haberte metido con la gente equivocada, porque ahora lo vas a pasar súper mal. Se echa a llorar. Qué mala gente es Cornelia, joder. Súper mala. Le toca a Odriel. Y este es mi turno. Yo, con mi acción, voy a curar a Leorin. O sea, vas a ver cómo me brillan las manos y te voy a decir: lo siento, sé que esto no te va a gustar. Y te voy a agarrar de los brazos y te voy a curar. Vale, recupera 7. Vale. Pues, supongo que a Leorin se le cierran alguno de los mordiscos. Y después me voy a mover aquí. Perdón, aquí. Ahí. Y por encima de la rata, que no hace falta ni que me incline, porque realmente sí. Le voy a decir: Jarka, te echo una mano. Jarka está subida a la mesa. Ya, quiero decir, yo estoy en el suelo, en plan, con la rata en medio. En plan: Jarka, te echo una mano. Y ya está, eso es todo lo que puedo hacer, porque realmente la acción ya. Agárramela un poco. Vale. Tifu, de nuevo. 1, 2, 3, 4. Me voy a poner ahí. Y le voy a atacar. Atacar normal. Y le intento cortar la muñeca también. 12, no creo que entre. Le da. Sí, le da, oh. Sí. Tiene un poco CA. Pues 9 puntos de daño. Es que no llevan armadura ni nada, son así. Libres. ¿Cuánto has dicho que le haces? 9. No, este está ya en la mierda, además. Sí. Este. Le cortas, se revuelve y. Se agarra las dos manos y van. ¡Ah! ¡Ah! Ya no puedo hacer nada con ellas. Porque esta ya la habías cortado la muñeca, sí, antes. Sí, la has cortado, sí, la otra, sí. Y ahora está en plan. Así. ¡Ah! En el suelo, mis manos. Mis preciosas manos. Rinde, rinde. Y se rinde. Vale, pues. Leorin. Vale, yo me voy a mover 1, 2, 3, 4, 5, aquí. Y ese león está como: vamos a acabar ya con las ratas, por Dios. Y me voy a sacar el arco con mi esto. Y meterle un virotazo yo al que está intentando darle un virotazo a Hark. Vale. 22. Le das. Le voy a dar ahí en la rodilla acá. 9. Sin sneak, 9. Vale. Valorin va a estar ahí como: ¡ay, qué tedio! De verdad que se sabía esto. De hecho, acaba ya. En el suelo, y... le das en la rodilla, suelta el crossbow. ¡Ah! Ballesta. Suelta la ballesta y se echa al suelo a llorar mientras se coge
la rodilla. ¿Veis que vuelve a su forma original, que era la de una de las medianas pirirrojas? Y empieza a llorar. Llora. Muy bien. Y eso ha sido. ¿Se acabó el combate? Se acabó el combate. Muy bien, porque... ¿Se me permite acercarme al señor? Sí, está aquí. ¿Sí, no? Cornelia está dando como palmaditas con Ya estás fuera de combate, rodilla. No puedes hacer lo que quieras. Me acerca el señor, está ahí en plan sentado, ¿no? Y llorando. Uh-huh. Pues le doy una patada en la boca. Le doy una patada en la boca. Vale, tira un D4. Vale. Uno de cuatro. ¡Cuatro! Vale, le rompes el labio y le saltas un diente y te mira en plan. Bien, y ahora, aparte de la sangre que estás escupiendo, vas a explicarnos por qué cojones has estado intentando jodernos y has enviado las ratas estas feas de mierda a jodernos y por qué me sangra el puto muslo por tu culpa. Explícate o te doy otra patada que te salto el resto no, de dientes. No. Vale. Me quiero guardar el diente. Si veo a alguien que acercarse por el diente, no. Si lo metes en leche, lo puedes volver a pegar. No, es mío ahora. O sea, si veo a alguien que acercarse por el diente, no. O sea, yo que estoy ahí sentada, pongo el pie en plan de no. Pongo el pie encima del diente. En plan de, es raro hasta para ti, basta. Pero lo he visto antes. Es mío. Si quieres, pídele a otro a Leorin. Este es mío. Creo que era. Bueno, ¿qué es Cuba? Yo quería tener la mejor taberna del Distrito Norte. Y pasó en mi ¿No te das cuenta de que estás compitiendo contra gente fuera de tu nivel? La mejor taberna del Distrito Norte ya es la nuestra, jódete. Iba a ser mía. Iba a comprarla. Le había dado una oferta a quien la vendía, pero ese maldito escritor del bigote se me adelantó. Bolo. You've been bolot. Aquí tampoco cae bien, Bolo. Te puedo entender. Tú odias a Bolo. Yo odio a Bolo. Sí, odiamos a Bolo. ¿Quieres mandar a ratas a que le muerdan la cara a alguien? Se lo mandas a Bolo. No, déjame en paz. ¿De acuerdo? Pero vuestra taberna debía haber sido mía. Pues te jodes. No lo es. Así que vas a tener que aguantarte. ¿Por qué? Porque venimos de una tierra de piratas, tú y yo. Y yo tengo mejores contactos, así que... Yo que tú no jugaría... más, porque... la próxima vez no vamos a venir y te vamos a saltar un diente. Mira, Emek, bonito. Bolo es un capullo, y te la ha jugado a ti, y nos la jugó a nosotros. Realmente nos la jugó igual que a ti. Pero nosotros hemos sabido reponernos y hemos reformado nuestra taberna, y ahora tenemos la mejor taberna del Distrito Norte. Si quieres tener la mejor taberna del Distrito Norte, ya puedes remodelar esta mierda de chamizo, porque si te vuelves a meter con nosotros, voy a cumplir mi promesa de volarte el local, y vas a tener las mejores cenizas del Distrito Norte. Y ya es decir, porque la mitad del distrito ha sufrido daños por una de estas pequeñas bolas. ¿Qué te parece? ¿Fuiste tú? No, yo no. Esto lo recogí in situ. Pero sé utilizarlas, creo. Y como te digo, no le tengo miedo al fuego, ¿eh? No, es llena de confianza. Es... Al menos... tenemos un gran protocolo en caso de incendio. Así que estuvimos muy tranquilas en ese sentido, en los cambios de Sune. Pero lo que dice Harka es cierto. Por favor, si fuisteis vosotros los del callejón, yo no quiero acabar así. No lo voy a volver a intentar, de verdad. Y la verdad, teniendo en cuenta todas las pérdidas que nos has causado, no nos vendría mal para recordar que no tenemos que volver por aquí a un tipo de pequeña compensación. Si no tengo un... ¿Leorin? ¿Ibas a decir algo, Leorin? No.
No, estoy preparando la siguiente patada, pero me parece que encima él no tiene un duro, así que... Yo creo que ya lo he entendido. Que somos personas con las que no te puedes meter. Te podemos dejar en paz o podemos volver aquí y cargarnos. Yo sí tengo una pregunta. Si no tengo un duro, me he gastado todo el dinero en contratar a estos torpes y además estoy enemistado con todos los gremios. Normal. No puedo pagaros. ¿Qué sabes del carnicero? El carnicero. El carnicero no es de fiar. Para mí que esa comida no es... Esa carne que trae... Seguro que es de rata. Como estos desgraciados. Me voy a acercar detrás de la barra y voy a coger todas las botellas que tengan buen aspecto y que no sean de garrafón. Y voy a ir cogiéndolas. Y luego me voy a pasar por la cocina y voy a hacer lo mismo. Vale. No me lo llevo todo, pero sí me llevo... Lo que diga, ay, mira, esto no tenemos, esto se ha acabado. Y dime, Emek, yo sí tengo alguna duda más. ¿Estos medianos nos los mandaste desde el principio o les sobornaste después de que les contratáramos? Os los envié desde el principio. ¿Y por qué te gastas dinero en eso en vez de gastártelo en reformar tu taberna? ¡Imbécilos! Porque... No sé, me fue una... No sé, no tomo buenas decisiones. Está claro. Está clarísimo. Exactamente. Toma, cojo el diente al suelo y se lo doy. Toma tu diente que lo necesitas más que yo. Póntelo en la boca. Y colócalo. Emek, yo te absuelvo de algunos de tus pecados, pero como te vuelva a ver, como vuelves a meterte con nuestro negocio, te juro por Dios que te meto en un saco con piedras. Y te tiro al mar como si fueras una camada de gatos que no quiere nadie. ¿Me has entendido? Y le lanzo palabra curativa. Vale. ¿Se te casi el diente? ¡Oh! ¡Oh! Gracias. Se ha curado 9. Sí, se cura de sobra. De daño. Que vuelvas a tener el diente significa que te lo puedo volver a saltar de una patada. Así que... No, por favor. Vale, pues cuidadín. Nos piramos a este sitio de mierda. Sí. Vámonos de aquí. Menuda mañana perdida. Mientras se van, le quiero hablar a Emek. Vale. Tú quieres taberna, ¿sí? Sí. Yo te puedo vender taberna, ¿sí? ¿Cuál? Sí. Cabello Sune, 20% de participación. Pero entonces no sería mi taberna. 20% de taberna, sí. Me asomo en plan, Tizu, ¿qué haces? ¿Nos vamos o qué? No, negocio. ¿Y cuánto? ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? ¿Y cuánto es eso? No, le agarro. ¿Puedo conseguir el dinero? Seguro que puedo conseguir el dinero. ¿Cuánto? Sí, yo préstamo. Yo te hago préstamo, sí. Me asomo y le digo... Te mato. Emek, yo te animo a que te lo pienses porque tendrías al resto de nosotros como sociedades capitalistas. Tú verás lo que haces. Pero mejor teneros como amigos que como enemigos. He dicho socios, no amigos. Bueno. Ahora vuelve a sentarte en el suelo y sigue llorando. He dicho que sigas llorando. Y te propuesta. Tizu, no vaciles a un pavo al que ya le he pegado una paliza. No vacilo, iba a serio. ¿Tú para qué quieres vender? Tú, si quieres vender tu parte, me la das a mí, tonto. Pero tú no me das. Antes de irnos, ¿las ratas cómo están? No, otras. Vale, está la que tiene el virote, está llorando y agarrándose el virote. Luego hay una que está haciendo así con las manos mientras se sangra, pues debe tener cortados los tendones y no puede moverlas. Y a esa le lanzo otra palabra curativa. Vale, y hay dos que están inconscientes. Se cura 6 y ya no me da para más la vida, ¿eh? O sea... Vale, puede mover las manos, pero está muy débil y se queda así en el suelo, en plan... Ha perdido mucha sangre. Antes de irme, me agacho al lado suyo y le digo... De los 4 siempre fuiste mi preferido. Y me voy. Qué bonito. Qué precioso. Bonito. No.
Bueno, voy cargada de botellas y de jamones y de quesos y se lo doy al resto en plan de ayudadme, tíos, que no puedo con todo. Cojo una botella que digo, esto. ¿Hay caja de registrador? No como tal, hay un... Si buscas mucho encuentras un cajón con alguna monedilla suelta. No parece tener mucho. Igual, bueno. En total un par de monedas de plata. Se las dejo. Bueno, pues nada. Digo, mientras ¿cuánto no, que me tienes que dar para que tu hijo no te robe? Ya te digo. Yo solo quería taberna. Te da pena, pero si tú quieres taberna, justo con nosotros no es con quien tienes que meterte. Yo sí. Con una botella, o sea, con dos botellas así a modo, como si fuera mi bebé, sí. voy a ralentizar un poco el paso para ponerme a la altura de Odriel, según volvemos. ¿Estás bien? No hemos matado a nadie. Solo una patadita. Odriel, solo una patadita. Digo, mientras ya le estoy dando un trago a la botella que hemos cogido. Son las 10 de la mañana, bueno. Nunca tuvimos la intención de matar a nadie hoy, Odriel. Es una pena, podríamos haber tenido una competición sana. Sería bueno tener cierta. ¿Te parece que ese hombre quería una competición sana? No. Pero. Es cierto, pero que creo es lo mejor. Que vendría bien tener una competencia sana. Otra. A lo mejor se podría haber resuelto sin violencia, es cierto, pero no hemos atacado. O sea, han atacado a ellos, Odriel. Ah, no, sí. Yo también he atacado, o lo he intentado. A lo que me refiero, han empezado ellos. Es lo que quiero decir. Simplemente, gente que de nuevo no parece ser lo que son, y que estaban en nuestro bando, y que nos han traicionado. Odriel, lo sé, por eso he venido a preguntarte cómo estás, porque sé que este es un tema que... Pero, en algún momento vas a tener que darte cuenta de que toda una vida son mentiras y engaños e ilusiones. ¿Y cuál es tu ilusión, Cornelia? ¿En qué me engañas tú? ¿Por qué tendría que fiarme de ti entonces? ¿Cuándo te he pedido que te fíes de mí? No me lo has pedido, pero lo hago. Es lo que hacen los amigos. Eso es una decisión que tomas. No significa que te esté diciendo la verdad. O que tú me hayas dicho siempre la verdad. O te has presentado diciendo que estabas huyendo de o buscando dinero para pagar una deuda por un robo a un templo perpetrado por tu primo delincuente. Creo que hay una diferencia entre mentir y no contarte mi vida completa en el primer instante en el que nos conocemos. Igual que una diferencia entre lo que han hecho ellos y lo que hace Bonnie, o lo que hacen los drogos y lo que hacía el otro drogo. Pero todo es mentira. Todo el mundo miente. Todo el mundo oculta. Y no puedes pedirle a la gente que haga otra cosa, Odriel. Mira a Leorin. ¿Conoces a alguien que engañe más que Leorin? ¿Y eso que ¿Conoces, a alguien más sincero? ¿Conoces a alguien más sincero que Leorin? Leorin principalmente se engaña a sí misma. Y sin embargo es la persona más sincera en ese mismo sentido. Ella misma se define como alguien horrible, capaz de engañarte, mentirte y hacerte daño. ¿Y te parece que es verdad? No. Pero ella lo cree. Porque se engaña. Pero no engaña a nadie. Me pitan los oídos. Os digo desde delante, no estoy escuchando, pero igual he escuchado a Leorin. Hablaba Leorin de lo sincera que me pareces. Digo, y le doy otro trago a lo que digo, a la sinceridad. Puedes seguir buscando la verdad y la luz de la honestidad toda tu vida, pero va a llevar a la decepción. Aprende a vivir con los engaños, Riel. Sinceramente, Cornelia, creo que no voy a hacerte caso. Prefiero seguir confiando en la gente
¿Piensas que no me he llevado palos a lo largo de mi vida? ¿Piensas que estos son los primeros? ¿Que por no haber salido antes del templo no me los he llevado allí? Que no existe la verdad no significa que dejes de que no confíes en nadie. Ah, no. Una cosa es admitir que la gente mienta y otra cosa es que deje de buscar que lo hagan. Voy a seguir buscándolo. Diría que eres joven, pero creo que eres más mayor que yo. Supongo que hemos tenido experiencias diferentes. O simplemente manera de enfrentarlas de manera diferente. Supongo que me alegro de conocer a alguien así. Ah, yo me alegro de conoceros a vosotros. ¿Me lo creo? No lo sé, lo mismo también te engaño, Cornelio. No lo sé. Voy a pegar un lingotazo a una botella. Que eso es para el negocio. Y se lo voy a pasar. Que además no son como las 11 de la mañana. No. ¡Sí! ¡Lo haces! Esta es mía. Y si agarras un lingotazo de bronca, a mí tampoco. Esta hora de la mañana. Las 11 de la mañana. Bueno, en fin. Otra mentira. Le digo así a Adriel por lo bajo. Pues yo me lo he pasado bien. Tenía ganas de pegarme con alguien. Hacía mucho que no nos pegábamos con nadie. Creo que yo soy la que ha salido peor parada. Todavía estoy un poco maltrecha. Ah, pero ahora te tumbas un poco, llamamos a Renar para que te dé unos besitos y se te pasa todo. Si tiene una resaca de tres pares de narices, los besitos los necesita él. No, lo que necesita es dormir. ¿No lo habéis curado? Lo siento, espero que no te hayas enfadado conmigo por haberte curado. No, hombre, gracias. Si quieres, puedo terminar de curarte. Ah, quita, no, yo me curo con alcohol y le doy, me echo un poquito las heridas y un poquillo para la botella. Si volvemos, lo único y eso así. Eso tiene que escocer bastante. Me he echado cosas peores en las heridas, pero desinfecta, que es lo importante. Bueno, deberíamos ponernos a buscar a. ¿Cómo era la enana aquella? Cornelia, tú te acuerdas seguro. ¿Qué enana? La enana cocinera esa. Digo, para llenar el hueco que han dejado los medianos. Sí, en realidad, ¿sabes qué? He pensado que podemos ascender a Bonnie a gerente y que se ocupe ella de todo esto. Otro. Pues sí, tienes razón. Pues yo creo que volvemos a estar de chill un rato con la urna. Pues sí. Pues vaya. Deberíamos quizá. Y se llama Tratar de comprobar qué ha pasado con los Centarim. Sí, oye. Lo digo porque seguimos teniendo en la taberna a una señora que ha dormido en mi cama y ha hecho cosas en mi cama. Todavía no me ha avisado de ello. Todavía no he visitado los calabozos de aguas profundas. Y también deberíamos ver cómo va. O sea, ¿el tema de los Kenku? Sí, estaría bien. No sé, hemos pedido bastante gente que nos dé información, pero de momento ni Renar no me ha dicho nada de vuelta. Igual son ni a mi Haventry, ni nadie más. Son muy discretos los hijos de puta. Bueno, no sé si tenemos un plan, aparte de encargarle a Bonnie que se ocupe de contratar nuevo personal, etcétera, etcétera. Porque, no sé, igual me voy a comer con una amiga. Si... no hay otro plan. Si un plan viene a nuestra puerta, pues. Ya. Bueno, tienes libertad, Carga, no hace falta que sí. Permiso. Ya lo sé, pero a ver, tengo la adrenalina ya alta. Yo iría a asomarme a los calabozos o algo. Ah, pues te acompaño. Voy a pasarme por allí y preguntar qué tal está Yagra. Por eso. Ah, disfruta de la comida si quieres. Sí. ¿Puedo ir yo con Leorin? Vale, dile que vas de mi parte. Yo voy de mi parte. Odriel puede ir de tu parte. Yo voy de tu parte. Sí, en plan, vas de tu parte, pero dile: hey, Harka quería venir, pero no ha podido, está súper liada. Vale. ¿Vale? Uh-huh. Bien. Vale, pues entonces. ¿Pizu? Leorin. ¿Sí? ¿Me compras mi taberna? Vale, ¿cuánta me la dejas? 5.000. Luego lo negociamos. ¿Qué quieres vender tu taberna? ¿Tu parte de la taberna ahora? No sé, el señor le hacía más ilusión taberna que a mí. A ver, eso es verdad.
Te daba así en la cabeza. Okay. Tizu, ya sabes que no podemos preocuparnos por todos los desgraciados que se nos cruzan. Se nos han cruzado demasiados. No, pero yo quiero el brillante y quiero taberla. No hay nada malo. Lo hablamos, ¿vale? Ahora estoy demasiado borracha porque me echaba alcohol mucho en la boca y mucho en las heridas. ¿Vienes? Sí. Vale. ¿Cornelia? No. Creo que voy a dar un paseo. Me voy a poner el sombrero de paseo que robé de la tienda de ropa que hay a Supertir. Me voy a cambiar de ropa y me voy a ir a dar un paseo. Ok. Bye. Pues mira, Adriel. Pues supongo que somos los únicos que no tiene mejor plan que ir a unos calabozos. Vamos a divertirnos. A ti parecen gustantes. No. He pasado mucho tiempo en ellos y acabas cogiendo así como, no cariño, pero en plan es como espacio conocido. Pero los de Aguas Profundas no las conozco. No me gustan los calabozos, Adriel. ¿Te puedo reconocer una cosa? Sí. Me alegro mucho de que estés saliendo con Renaer. Yo no. Los sabemos, tío. Los sabemos. ¿A dónde vas? Pues, vamos a ir a los calabozos. ¿Puedo ir? Sí, claro. Yo he contado con que vendeas. Bueno, hablamos mientras vamos tirando para allá. Es ¿Y que... por qué te alegras? Porque antes intentaba hacer algún plan contigo, siempre pensaba que estaba intentando ligar. Y como ahora tienes novio y sigo intentando hacer planes contigo, creo que no vas a pensar que lo hago para... Adriel, nunca... Bueno... Nunca he pensado que estuvieras intentando ligar conmigo. Puedes ligar, aunque novio, no problema. Pero que no, es, no quiero ligar con Leorin. O sea, no porque Leorin no me parezca guapa. Ah. O sea, no, Leorin me parece muy guapa y claro, prefiero inteligente y entretenida. Mejor Odriel que Renar, chichi. Pero es, me parece que no funcionaríamos bien. No es por ti, Leorin, es por mí. Es por mí, sí. Le ha dicho la frase. ¿Qué me está diciendo? ¿Que no soy yo? ¿Qué sé? ¿Te puedes claro, creer? Tú estás bien, pero creo que yo... Estoy muy bien. Pero yo soy quizá un poco soso para ti. ¿No te daría emociones fuertes? ¿No se supone que es acolito de Sune y el tema de las orgías? Chico, ¿qué es para ti emociones fuertes? No, simplemente no quería hacerte daño por decirte, Adriel, que no quiero... Hacerme daño, Adriel, no soy tan delicada. Te va a hacer daño a ti, te está haciendo daño. Pero te has emocionado, no entiendo nada, perdón. Adriel, perdón, estoy en plan ahí haciendo bromas, ¿vale? En plan, y es gracioso, no te sientas mal. Ah. No te preocupes. Perdón, es que... No te rayes, ya está, todo perdonado. A veces... No sé cuándo hablas de broma, cuando hablas en serio. Lo mira, siento. Ya sé, cuando te voy a hablar de broma, te hago este susto. ¿Vale? ¿Tienes algo? ¿Qué te estoy hablando de broma? Vale. Creo que... No, ¿por qué no me quieres? Pero sí que te quiero. ¡Es una broma! No, pero yo te quiero de verdad, no es una broma. Entonces no hagas el gesto de broma, Adriel, te estás liando. Bueno, supongo que lo iré pillando. Yo... Sí, poco a poco. No se aprende en un día, Adriel. No te preocupes. Ah, una pregunta. Llevamos 3 calles andadas y realmente no sé dónde están los calabozos. Oh, mierda. Sharel, ¿dónde están los calabozos? Pues los calabozos... Espera, os voy a poner el mapa. Un segundito. Me he girado hacia Leorin en plan... Tú sabrás. Oye, a dónde estamos yendo, ¿no? Tizu, ¿sabes dónde están los calabozos? ¡Me encanta el mapa! Sí, el mapa es obra vuestra, sí. Es verdad. Creo que el corazón con Harka escrito es mío. Y el coso ese de ojos, que no me acuerdo cómo se llama. No, esto lo ha hecho Ares, seguro. Los calabozos estarán por esta zona, probablemente, porque es la zona del castillo, es la zona más militar. Vale, pues... Yo más o menos lo he deducido. En otros calabozos que he estado, estaban en esta zona. Así que vamos para allá. Pues vamos andando.
vamos andando para allá tranquilamente. Vale, tardáis un buen rato, ¿eh? Porque venís desde aquí arriba. Bueno, no nos da tiempo de perfeccionar lo del gesto de las bromas. Vale, duda. ¿Sí? ¿Vais hacia la zona del portal bostezante? Uh-huh. Jarka también. Sí. ¿No? Sí. ¿Jarka? Pues ya está, podéis ir juntos. Lo que pasa es típico de nos despedimos y vamos saltando y de repente... Sí, hacia el mismo puto sitio. Sí, el momento del pingüino de la incomodidad social. Sí. Sí, sí. Bueno, nosotros nos hemos ido como tres calles más para allá, en plan, ups. Y luego nos encontramos por el camino en plan, Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y vamos al revés. Os va. Vamos a la cárcel. Muy bien. Sí. Bueno, vamos para allá, sí. Bueno, sí, gracias, hasta luego. Llega un punto en el que ya finalmente decidí, sí. Si no nos volvéis a ver, Jarka se va hacia el portal bostezante y vosotros se vais hacia la zona de más cercana al castillo, a los calabozos. Y os acercáis, mediante indicaciones, os acercáis a una especie de barracones, a los pies de... O sea, es una puerta a los pies de la muralla del castillo. Os paran los guardias. ¿Quién va? Nosotros. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Odriel del Templo de Sune, un caballero de la Rosa Carmesí. Venía a preguntar por una conocida. Uh-huh. Según me ha sido informado, la retienen en estos calabozos. Se llama Yagra. ¿Vienes a pagar su fianza? Primero necesito hablar con ella para saber si merecería que pagase su fianza. Quiero comprobar que es inocente de los casos que se le acusan. Tienes 5 minutos. Acompáñame. Pero vosotros dos os quedáis fuera. Gracias. ¡Hey! Pero vienen conmigo. No puede entrar tanta gente en el calabozo. Es seguridad. Vale. No te rayes. Te hago así. Te hago el gesto. Plan B. ¿Os veo a la salida? Sí. Vale, pues te conduce por un pasillo oscuro y húmedo. No hay ventanas. Lo que ves que es que van cerrando varias puertas de barrotes. A tu espalda. O sea, te van abriendo secciones y van cerrando secciones hasta que te acercan a una puerta de madera. La abren y te empuja dentro. Tienes visita. Y cierran la puerta detrás tuyo. Y ves que en el calabozo, iluminados por una tenue vela, están tanto Dávil como Yagra. Dávil está tirado en un banco y Yagra está dando vueltas de un lado a otro de la... De un lado a otro en la estancia. Ah, Odriel. Yagra te mira. Y Dávil levanta la vista. Pero creo que de hecho a ti no te conoce, Odriel. Creo que no te llevo. Sí, ver, ¿no? Sí me conoce. Sí te llevo ver. Hablamos todos con él una vez. Sí, y además yo le planté cara porque no quería coger su dinero. Ah, es verdad. Y se lo llevó Cornelia. Perdón, sí. Es verdad. Es verdad que fue cuando lo del drop, ¿cierto? ¡Ah! ¿Tú? ¿Te han metido también? No, solo... Venía a comprobar cómo estáis. Ah, pues... Aquí, de vacaciones, como puedes comprobar. El elfo se levanta de un salto, bastante ágil. Y se acerca a ti con los brazos cruzados. ¿Quién te envía? No me envía nadie, pero... Yagra, y hago así como... Intentando mirar por encima del hombro de David. Jarka desearía poder venir a visitarte, pero solamente dejan entrar a una persona. Yagra se cruza de brazos. ¿En serio? ¿Está... Es lo que me ha pedido que le diga. ¿Está Jarka ahí fuera? No exactamente. Como no ha podido entrar, no está aquí.
Pero vale. Sí que me ha pedido que espera que estéis bien. Bueno, pues... dile que estoy bien. Salúdala de mi parte. ¿Se puede saber de qué os acusan realmente? Esto es David. Pertenencia... banda armada... allanamiento... asesinato... pero no hemos hecho nada de eso. De todas formas, creo que vamos a salir pronto. Mira, no tienen pruebas contra nosotros. En cualquier caso, no me vendría nada mal vuestra ayuda. Si pensáis de alguien de los Centarim que esté en la red negra o que os haya podido señalar como culpables, sabemos que la señora Granhound está inmiscuida en asuntos que no son buenos, por así decirlos. Espera. ¿Estuvisteis allí? ¿Qué sabéis de todo esto? No sé hasta qué punto puedo compartir información contigo. Simplemente queremos asegurarnos de saber quiénes son. Sea quien sea, mandó un raudo de escolta y reventó nuestro callejón y encima ha muerto gente. Pues sinceramente no tengo ni idea de quiénes son, porque si supiera quiénes son, ya los habría mandado a otro plano. Ya, porque están haciendo aquí mi trabajo encerrado, muy David. Difícil. Pero no va a ser durante mucho tiempo. Probablemente nos sacarán antes de que termine la decana. No tienen pruebas y nosotros somos personas influentes, al fin y al cabo. Por nosotros no os preocupéis. Estos son unas vacaciones, como ya he dicho. Pero si descubrís algo, por favor, avisadnos. Para apartar esas sanguijuelas de nuestra organización. ¿Hay alguien de vuestra confianza fuera con quien podamos hablar? No sé cuántos de nosotros nos tienen aquí, pero... pero sí, te puedo decir algunos nombres. ¿Alguien que quizás haya intentado averiguar algo mientras estáis aquí dentro? En realidad, lo estoy se lo estoy diciendo para ver si me menciona a Istrid como persona de su confianza. Quiero decir... ¿Tenéis a gente de los... Asalta Condenas, mi antiguo grupo de aventureros? A Istrid creo que ya os la he mencionado una vez. Istrid Horn. Suele ser quien más se entera de estas cosas. Pero también podéis hablar con Taslin Yafira, con Esquimo y con Zirag, el cazador. ¿Esquimo y? Zirag, un semiorco muy alto, con unos brazos más grandes que tú y que yo juntos. No tiene pérdida. Lo que pasa es que no es difícil encontrarlos, y yo creo que menos ahora. Si no están aquí en el calabozo o en otro sitio, probablemente estén escondidos. Vas a tener que esperar unos cuantos días hasta que nos suelten al menos para poder hablar con ellos. Claro, ¿y qué sabéis, David? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué el raro escolta? ¿Por qué el ataque? ¿Qué buscáis? ¿Qué tiene que ver todo esto con dinero? Los Neverember y con su oro. Está todo hilado. Hay mucho, mucho, mucho oro escondido en esta ciudad. Tanto que podríais vivir miles de años si fueseis inmortales. Sin tener que trabajar ni un solo día. Y claro, eso es algo que interesa mucho a la gente. Me interesaba a mí, pero cuando me di cuenta de que iba a traerme más problemas que beneficios y que no era seguro que consiguiera el dinero, decidí dejar que otros se matasen por ello. Pero parece que gente dentro de mi organización no estaba del todo de acuerdo. O igual esto lleva pasando desde hace mucho más tiempo del que quiero reconocer.
No acepté unirme a tu organización porque no me gusta cómo trabajáis. Pero me parece que no sois la peor opción de la ciudad. No, no. La peor opción de la ciudad, sin duda, es el gremio de Xanatar. No te quieras juntar con esa gente. Digamos que trabajan con fuerzas oscuras. ¿Y sospechas de alguien de Xanatar que quizá esté también inmiscuido o colaborando? Todos sus agentes. Xanatar está deseando conseguir ese dinero. ¿Por qué motivo? No lo sé, pero está deseando. Sé que hay más gente, más grupos, pero así que yo conozca solo el Xanatar. Quizás... Es curioso que todos estéis buscando ese dinero y ni siquiera el propio heredero sea esté seguro de que ese dinero existe. Ya, bueno. Tengo entendido de que padre e hijo no se llevan muy bien. No, por lo que parece. Y además es dinero sucio. No creo que quieran mis quiz en eso. Sí, tendría que dar muchas explicaciones. A nosotros, como ya estamos manchados, no importa. Bueno. Pero creo que eso. Cuidaos del gremio de Xanatar. Y quizás de algunos nobles. Los nobles siempre saben mucho más de lo que parece. Muchas gracias, David. Espero que salgáis pronto de aquí. No creo poder hacer mucho más por vosotros ahora mismo. ¿Algún mensaje que queráis dar a alguien de fuera? Si veis a alguien de los Asalta Condenas, decidles que si pueden que nos saquen antes y si no que sigan escondidos, que nos veremos pronto. Claro, por supuesto. Y doy golpes en la puerta para que me saquen. El guardia te deja salir y te acompaña de vuelta a la salida. Ahí te están esperando a la herida. Ya pensaba que te quedabas fuera, dentro. No he hecho nada como para que me cierren. Ya sé. ¿Qué? ¿Qué te has dicho? ¿Algo interesante? Pues parece que David tiene algunos amigos que puede que estén fuera. No sabes si lo mejor también los han encontrado. Y me ha dicho que una de las personas de su confianza sigue siendo Istrid, así que supongo que podemos confiar en ella. Hombre, para confiar en ella tienes que confiar primero en David. Y David es como... Pero bueno, que al final tenemos que a David lo han metido aquí y parece que no es precisamente el culpable del ataque. No, hostia. Pero si esa fue la gajo, entonces ya lo sabemos sobre él. Ya, pero no parece estar inmiscuido en ninguno de esos asuntos. Eso ya. Sí, ya me imagino que es la Grahun peleándose con los de la Red Negra, porque ya recuerdas. Sí, también me ha dicho que no sospecha exactamente de ninguno de ellos como miembro de la Red Negra, que esperan salir relativamente pronto, en como mucho una decana. Sí, ya me imaginaba. Esta gente no se tira mucho en el calabozo. Y que tengamos cuidado con los miembros del Xanatar que se mueven con fuerzas oscuras. Lo cual me recuerda que aquel primer encuentro fue bastante horrible. ¿Qué era aquel, ser? Lo he intentado borrar de mi mente. Sí. Tizu estaba realmente alterado. Y me agacho junto a Tizu. Tizu. Sí. ¿Qué sabes de ellos y por qué estabas tan preocupado? Te burrano en la cabeza. Tizu cree que pueden controlarte la mente de alguna forma. Sí, eso pues así sería horrible. Sí. Pero quiero decir, ya existe un collar que hace que puedas leer la mente a la peña. Pues claro que existen mierdas peores. A ver, pero me parece mucho peor el eliminar el libre albedrío de una persona, el forzarla a hacer algo en contra de su voluntad. Creo que tú mejor que nadie lo deberías saber, Leorin. Sí, por eso digo, que si existe algo así, que ya es bastante jodido, ¿eh? Leerle la mente a alguien, ¿qué haces? De ahí para arriba, peor, y ya sabemos que se puede, o sea. Por eso no me gusta la magia. He intentado dejar claro que Renai no sabe nada, no quiero que le vuelvan a hacer daño. Oh, se agradece. Sí, bueno, de todas formas ya le estoy echando yo un ojo.
por si le secuestran y eso. Podríamos volver a la taberna y comer algo y quizás comentar con Istrid si sabe cómo ponerse en contacto con alguno de los asaltacondenas. Los miembros del grupo de confianza de David. Bien, podemos aprovechar que Cornelia y Harka están a lo suyo para hablar con ella. Igual estamos relajadas y no estamos como todos sentimos. Y si no le vacilamos, prometo controlarme. Vale, pues pasamos a Harka. Me estoy mirando. Harka, tú entras en el portal bostezante y preguntas por Rasa, pero no está y decides esperar. Pasa bastante tiempo y ves que Rasa entra cojeando por la puerta con una mochila a la espalda. Vale, pues le hago así un gesto de saludo, esperando a que me vea. Oh. Así que... Supongo que estoy sentada en una mesa, sí, cerca de la puerta. Vale, pues se acerca donde ti, se sonríe. Así que has venido. Claro, me dijiste que querías comer o cenar conmigo y se me ha despejado la agenda, así que... ¿Comer? Pues muy bien, invitas tú. Y deja caer la Pensaba mochila. Invitarte. Y se deja caer en la silla. Oh. Y notas que se masajea la pierna. Voy a hacer un gesto y... Supongo que habrá algún camarero en las inmediaciones... Y le digo, tráenos una jarra de cerveza fría y dos copas y cuando veas que se está acabando, nos traes otra. ¿Vale? Asiente y... Y el menú. Vale, de acuerdo. Se va y hace sus cosas. ¿Qué tal la inauguración? Bueno. Bien. Hemos acabado teniendo que despedir a toda la plantilla, pero bien. Al menos a toda la plantilla viva. Eso suena un buen comienzo. Sí. Bueno, te voy a resumir un poco por encima. Resulta que teníamos un grupo de medianos que estaban trabajando para un hostelero local y el hostelero, pues... se tomaba un poco mal lo de la competencia. Así que intentó... boicotearnos la inauguración y hemos acabado, pues, partiéndoles las caras al hostelero también. Y todo apunta a que nos van a dejar en paz, así que todo bien. Veo que aunque hayas cambiado de profesión, no se te olvidan los viejos hábitos. ¿Qué puedo decir? Se me da bien sobrevivir y, como te dije... Mi negocio me importa mucho. Ya, eso ya lo sé. Lo de que se te da bien sobrevivir, no, lo del negocio. Lo del negocio no me lo esperaba para nada, la verdad. Pero supongo que... no es un mal final para alguien de nuestro... ya sabes, gremio. Aunque bueno, nunca sé... no sé si fue... llegó a ser tu gremio. Siempre pensé que estabas de paso. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No sé. Era soñadora. La verdad es que yo pensaba que era mi gremio hasta que recibí, pues, las escrituras de la taberna. La verdad es que estaba bastante convencida de que me iba a dedicar a eso para siempre. Y... ¿te arrepientes? No. No me arrepiento. La verdad es que me van bien las cosas, estoy ganando dinero. Por otras vías, pero... no tengo problemas de ese tipo y... y creo que... puedo empezar a aspirar a otras cosas. Pero bueno, hemos hablado un montón de mí. Ayer también estuviste preguntándome por mí y... veo que has estado mucho tiempo fuera y has estado trabajando. ¿Cómo te ha ido? Pues, como ves, tengo muchas más canas que antes. Más cicatrices
y muchos más años. ¿Y cómo me ha ido? ¿A poco tantos? No me puedo quejar. No me ha ido bien, no me ha ido mal. Así que bastante mejor que a mucha gente. Al menos no he muerto joven. Aunque quizás debería haber muerto joven. A la gente que nos dedicamos a ir de un lado para otro por los caminos y a meternos en cuevas y en mazmorras. La vida después de eso pierde sabor. Pero sigo viviendo. Sigo ganando dinero. Así que... ¿Cómo ganas dinero? Si puedo preguntar. Me dijiste que comprabas y vendías. Sí, durante todo este tiempo he conocido a mucha gente. Hay gente que ha trabajado conmigo, que sigue trabajando de lo mismo. Así que, para facilitar las cosas, he decidido montar un pequeño negocio ambulante y me dedico a comprar cosas de los aquellos que van y vienen de expediciones. Y las revendo a gente con mucho dinero y poco conocimiento sobre el tema. Por eso vengo a las ciudades, a engatusar a los nobles. Artefacto aquí, artefacto allá. Cuernos, colmillos, huesos. Todo se vende. Todo tiene un precio. Y supongo que ya no puedes irte de aventuras como antes. Y miro así la pierna. No, no. Bueno, sigo teniendo. Sigo siendo mucho mejor que muchos. Eso no lo dudo. Pero ya no puedo pasar tanto tiempo en las mazmorras. Esto, en cuanto hace algo de frío o hay mucha humedad, me duele como 1000 demonios. ¿Qué te pasó? ¿Quieres verlo? Enséñame. Es que se pone de pie. Se suelta así el pantalón, se baja y ves que en el centro de su muslo, que es un muslo bastante poderoso, tiene una hendidura oscura y como muy mal cicatrizada. Es como que le falta un pedazo de músculo. Vaya. Tiene pinta de que duele mucho. Lo siento. Oh, sí, fue un mal día. ¿Qué te lo hizo? Por la forma no podría decirlo. Un dragón. ¿Un dragón? Estás de coña. No te creo. No estoy de coña. Al menos puedo decir que el último monstruo al que me enfrenté fue un puto dragón. No le maté, claro. Pero... salí por patas. Pero eso no se lo digas a nadie. Si alguien te pregunta, di que lo maté. Cuéntame más, por favor. No conozco a nadie que se haya enfrentado a un dragón. En las montañas, bastante lejos de aquí, hacia el norte. Yo tampoco sabía que iba a haber un dragón. Teníamos un chivatazo de alguien de que podíamos encontrar riquezas y joder, sí que había. Pero la parte del dragón no nos la esperábamos. Y la gente que conocías, lo siento, pero murieron todos. Vaya, lo siento mucho. Espero que al menos robaras algo de su tesoro. Sí, alguna cosilla, pero al menos me pude pagar a un poco de curación. Pero ya ves, me quedaron secuelas. Me llevé lo suficiente para montar mi propio negocio y poder estar un tiempo haciendo contactos y vivir de manera holgada. Hasta que ya se acabó y tuve que emplear esos contactos en volver a trabajar. Bueno, no te preocupes. Hoy por lo menos vas a comer de manera holgada. Y voy a pedir, en plan, el menú caro. En plan, me voy a dejar aquí los dineros. Vale. Pues, si te parece, digamos que tenéis una conversación muy amena, contáis fatallitas y tal. Coméis. Y se le llega un punto en el que dice, bueno, me ha encantado charlar contigo, Jarka, pero
Tengo que irme. Tengo una reunión. Bueno, no reunión, tengo una cita con un cliente que quiere que le enseñe un cuerno, un diente de jabalí gigante. Lo tengo en la habitación, tengo que bajarlo y llevarlo hasta allí. Si quieres podemos quedar en otro momento. ¿Por qué no te pasas por la taberna cuando quieras? Oh, sí. Sí, lo haré. Ha sido un placer volver a verte y volver a charlar contigo. Y sobre todo, bueno, constatar que las cosas entre tú y yo están bien. ¿Por qué van a estar mal? Bueno, no pasó hace tanto tiempo como para que no te acuerdes, ¿no? No, me acuerdo, pero la clave es esa, ha pasado mucho tiempo. Bueno, ¿te quedabas con todo? 2 semanas, me dijiste. Sí, un par de semanas. Pues, si quieres que quedemos alguna otra vez, te puedo enseñar la ciudad, aunque parece que te la estás pateando bastante. Sí, pero no tengo tiempo de ver muchas cosas, así que sí. No, te aviso cuando tenga un día libre. Vale, déjame un mensaje en la taberna. Espero tener empleados que lo reciban. Bueno, supongo que todo trabajo tiene su dificultad. Al menos no hay dragones. Que yo sepa. La verdad es que me puedo esperar cualquier cosa. Bueno, yo creo que sí hay dragones en esta ciudad. Sí, pero en lo de llevar la taberna, aunque, bueno, me espero cualquier cosa. ¿Sabes qué hace...? Pues unos días, unas semanas, atacaron el callejón y voló por los aires, hubo muchos muertos y... Tengo entendido que en esta ciudad hay bastante guerra de bandas. Tengo cuidado. Creo recordar que te dije que no te mezclas con tipos con serpientes aladas ni con ojos tatuados en la cabeza. Sí. Mantengo el consejo. Te haré caso. Y las bandas de medianos tampoco son muy de fiar. Vale. Pues nada. Vale. Pues pago. Y me voy. Antes voy a esperar en plan... La última vez que te pedí un abrazo fue un poco raro, así que no sé si quieres que te dé otro. Pero si hace el gesto le doy y si no, pues es como, bueno, hasta luego. Anda, ven aquí. Vale, pues nada. Pues la abrazo. Y me voy. ¿Cuánto me cobran? Te cobran un par de monedas de cobre. Bueno, habéis comido, ¿no? De no, no, no. Yo he querido pagar aquí lo gordo. O sea, ah, lo gordo. Que me cobren en oro. Sí, que me cobren en oro. Vale, pues te cobran 2 piezas de oro por persona. Pues muy bien, pues nada, pues me vuelvo a los cabellos de Sune. Vale, pues... vamos a hacer un salto temporal, ¿vale? Vale, y vamos a hacer, en ese salto temporal, quiero que me tiréis la tabla que os he pasado pero por el chat. Saren, pero que Cornelia no ha hecho, o sea, no ha podido hacer nada hoy. Pero ¿querías hacer algo, Cornelia? Cornelia sí iba a pasear, normalmente. Ah, simplemente, ok, sí, vale. Sí, sí, por eso, yo había entendido que iba a pasear. Sí, pero perdón. A lo mejor pasear era... En realidad voy a ver a no sé quién, porque no sé qué sé cuánto, porque es Cornelia. Sí, porque es Cornelia, por eso, vale, ok. Vale, saltamos entonces, perdón. Cornelia va a tener el honor de tirar un de 100 para ver qué tal ha ido la taberna. Esta decana. Este tiempo. ¡Oh! Vale, si lo he entendido bien, es uno de 100 más 10. Sí, o sea, sería un de 100 más 10 días. Bien. 16. 16, muy 16, mal. Fuerza. Oh, okay. Ha sacado un 6, sí. Tenía que haber vendido mis acciones.
Has dejado. Wow, Saren. Wow, menudo puf. Menudo pufo. Bueno, supongo que seguimos notando el sabotaje. Sí, debes pagar una vez y media el coste de mantenimiento de la taberna por cada uno de los días. No pasa nada, vamos y extorsionamos a M, ¿eh? Eso es mucho dinero, porque creo que el coste de mantenimiento eran 50. Espera. Os digo ahora, ¿eh? No solo. No tenemos beneficios, tenemos pérdidas. Nos hemos arruinado ahora mismo, sí. Es que ha sacado un 6 de 100 posibles puntos. 100. Un 6. Son 60 monedas de oro los gastos, así que haced cuentas. Bueno, pues vamos a ver. Son 12, son 900 de oro. ¿Cómo? 900 de una oro. Una vez y media por día. Día, 10 días. Entonces cada uno por 10, entonces. 120 cada uno. Pues creo que vamos a tener la charla de es absurdo que sigamos intentando tener un negocio, ¿por qué no hacemos que esto sea nuestra base y punto? No, esto es muy fácil. Cornelia es quien lleva los libros, ¿no? Sí. Cornelia va a ir a un prestamista. No. No a nadie. Istrid hace. Oh no. No, a Istrid no. Oh no. A Istrid no, que Istrid está aquí metida. Istrid hace así y hace así con una moneda de platino. Dos monedas de platino por su ¿pero cara. ¿Pero qué hace? ¿Por qué hace eso? ¿Hace no, así? No. Tiene pinta de que Istrid lo ha visto por muchas manos. El coronavirus, Istrid. ¿Qué tienes ahí, Istrid? Déjame ver. ¿Cómo quieres verlo? ¿Quieres verlo? Sí. No, esto no está pasando. De cada pezón. Me encanta con Cornelia cómo va intentando rascar dinero de Istrid, pero tratando a la mano al mismo tiempo. Pero igual es lo que le gusta a Istrid. Quiero decir, ya la tengo que me da dinero. Algo debe gustarle. Istrid quiere una dom y no sabe cómo pedírsela a Cornelia. Sí. Quiere a alguien que la trate mal. Me vuelve aquí salado, ¿eh? No, si Cornelia ve que va muy mal, sin decírselo a nadie, va a buscar un prestamista. Me encanta Cornelia, es fantástico. No les vas a decir nada. Vale, perfecto. No. Perfecto, me parece estupendo. Pues podemos saltar temporalmente. ¿Vosotros pensáis que eso va de puta madre? No, que va normalito. Vale, que va normal, tirando, va normal, ¿de va normal. Sí, en plan, no estamos haciendo beneficio, pero tampoco es estamos decir, teniendo. Claramente, estamos teniendo algunas dificultades, pero bueno, vamos tirando. A ver, Leonid, no te vas a pedir un préstamo de 900. Sí. Quiero decir, ni siquiera nos vas a decir, ay, tenéis que poner 20 monedas de oro cada uno. No. No. ¿Lo vas a pedir a tu a nombre propio o a nombre de la taberna? Ah, lo voy a pedir a mi nombre. Yo tengo dos. Vale. Y no vamos a soltarlas. No. Antes cerramos el chiringuito, o sea, pero pío además. Sí. Plan, le ponemos unas tablitas a la puerta y a correr. Vale, digamos que en este tiempo el préstamo te lo dan. Te van a pedir intereses. Lo voy Y te dan un plazo. Claro que me van a pedir intereses. A ver, vamos a ver. No es mi primer rodeo, ¿por favor? Vale. Vale. Yo te informo. Quiero decir, no estoy viendo de las deudas, ¿verdad? Quiero decir, voy a hacer comparación, ¿quién me da un mejor rato de interés, unas mejores condiciones de pago? Por favor. Vale. ¿Me hace hipotecar la casa o...? Te dan de plazo 4 decanas. Bueno, para empezar a pagar. O para pagarlo todo. 4 decanas es muy poco. Es muy no, poco. Los, es muy poco. Los no, será 4 de, claro, decanas para empezar días. A pagar. Para empezar entiendo. Con el primer entiendo, pago. Para empezar a pagar. Vale, 4 decanas para empezar a pagar, sí. Vale, ¿y qué interés? ¿Cuál es el interés? Pues no, nunca pedí un préstamo, pero digamos que al final te saldrá todo a. 980 monedas de oro. Perfecto. Vale, bueno, ya está. Y si no lo pagas, se quedan con la palabra. Si no lo pagas, no, sigue subiendo el interés. Mi nombre. Te partirán las piernas.
sigue subiendo el interés y luego van y pueden que te... Depende de si has ido al sitio más legal o no. Entiendo que no, porque ahora has ido al sitio del interés más bajo, así que probablemente te partan las piernas. Eso y es. Y no te denuncien a los guardias. Eso es. Ah, perfecto. Vale. Y sí que voy a empeñar alguna otra cosilla más que tengo. Tengo aquí un frasco tallado en diamante, lleno de perfume. No era tallado en diamante, era con forma de diamante. Ah, vale, entonces no, entonces me lo quedo. Tallado en diamante, que vale más el frasco que el perfume. Es que lo adentro. Entonces me lo quedo, no, lo siento, pero no. Pero igual también vale dinero. Tú lo que quieras empeñar, ya lo empeñarás. Lo mismo puedes convencer a alguien de que es un diamante. Pero vamos a ver qué tengo que puedo ya volverá. Enseñar. Puedo intentar colocar el detector de autómatas. Lo mismo, ¿no? Lo mismo luego lo usamos. Lo empeño. Cornelia ya está. Ok. La casa de empeños, lo puedo recuperar. Control de daño. El collar de pensamientos, de leer pensamiento. No, porque eso me lo vais a anotar si lo necesitamos. Pero nadie te va a culpar si lo vendes, por el resto de Loring no. Entonces, y eso yo... vale mucho dinero. Voy a intentar empeñar el detector de autómatas que nos dieron y nunca devolvimos porque no nos dijeron que tuviéramos que devolverlo. Te dicen, ¿qué mierda es esta? Y no te lo cogen. ¿Sabes cómo los juegos? Que hay una parte que es objetos de aventura que no puedes venderlos. Pues pasa exactamente lo mismo. Intentas sacarlo del bolso y dicen... no puedes vender este. Me pongo en modo super magufa y si yo se lo intento colocar con esto, te va a venir muy bien. Esto es lo que utilizan los guías turísticos durante los desfiles en aguas profundas. Esto en época alta de turismo. Mano de o sea, de verdad, te haces de oro. Eso es. ¿Y qué hace? Enséñame qué hace. Esto detecta autómatas. Ya mire qué me sirve. Pues para empezar. Si quiero un autómata, voy a uno y lo compro. Los autómatas valen dinero. Pero no puedo. Yo encuentro un autómata y pertenece a alguien, ¿y qué? Vamos a ver. Yo necesito dinero. Esto es una casa de empeños. Tu trabajo no es utilizar lo que yo te venda. Tu trabajo es utilizar de empeños y me estoy empeñando en que te lo quedes. Pues véndeme otra cosa. Por cierto, estás en la casa de empeños de el gnomo que tasa. Vamos a ver. Ese es el de... Le das tema, así que le vendiste tu mierda, tío. Sí. ¿Me vas a pagar? ¡Que no te voy a pagar! No menos de 120 monedas de oro. ¿Que no? ¿Que no ves que sale ahí un lobito que dice 12, que es... 12 canas. ¿Cómo te llamabas? El gnomo que tasa. De acuerdo, gnomo que tasa. Número uno, lo siento porque claramente tus padres tenían un plan para ti. Mi padre se llamaba Mario. Está muerto. Mario Ketasa, padre. Es Mario Ketasa. De acuerdo. ¿Y te llamó Gnomo? ¿Tu padre Mario Ketasa te llamó Gnomo? Sí, porque mi otro padre se llamaba Mon Ketasa. Y por eso es no Mon Ketasa. ¿No quieres que vuelva aquí? Todos los días. No quiero que vuelvas esto, nunca, ¿verdad? Más. No. Porque voy a volver todos los días a intentar venderte esto, a intentar empeñarlo. Mira, así que podemos llegar a un acuerdo ahora, o puedo volver hoy, o sea, o puedo volver mañana y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Puedo volver cuando estés solo, puedo volver cuando haya clientes, puedo volver... A la hora de dormir, a la hora de comer, a la hora de desayunar, a la hora de cagar. Ya está, dámelo, me lo quedo. Te doy 25 monedas de oro. 35.
Vale, 35. Me lo quedo y vienes a buscarlo en dos decanas y me devuelves el dinero. Perfecto, sin intereses, ¿verdad? Muchas gracias. Cojo las 35 monedas de oro y me marcho. Las meto en la caja, ¿eh? Oh, Dios. Vale. La peor persona. Es la peor persona. Bueno, ¿qué iba a pasar antes de esta locura? Nada, que pasa una decana y vivís en relativa tranquilidad. Vuestras arcas se van vaciando, pero eso vosotros no lo sabéis, porque Cornelia se está esforzando porque no os dais cuenta. Cada vez que necesitáis dinero para comprar más bebida o más comida, Cornelia empeña algo de la taberna o algo suyo. Pero bueno, asumís que son cosas que igual se han roto y han desaparecido y tal, pero no sospecháis de nada, no sospecháis de Cornelia. Pero está súper tranquila durante esta semana, ¿eh? Tenemos nuevos empleados. Seguro que tenemos nuevos empleados. Lo mismo Cornelia dice que no ha encontrado a la enana Hay que empeñar a los empleados. Sí. Cornelia se disfraza de empleado. No, Cornelia quiere que se contrate gente. Tenéis a Bonnie y tenéis a un cocinero. Y con eso parece que es basta por el momento. En ese tiempo cobran lo mismo que lo cobraban los medianos. Los dos, Bonnie y el cocinero, cobran lo mismo que cobraban los cuatro medianos. Y sin ratas. En ese tiempo sé algo de Tariel. Let her go. Sí, Tariel de hecho te envía una carta y te dice: disculpa por no pasarme por tu inauguración. Bueno, en realidad, discúlpame por no haber entrado. Sí que pasé. Pero no tenía intención de entrar y no lo hice. Quería comprobar si me estabas mintiendo, la verdad. Y he visto que no. Y siento haber dudado de ti, pero tienes que entenderme. Supongo que si alguna vez pasas por aquí, podemos hablar más tranquilamente. Un saludo, Tariel. Bueno. ¿Qué? Vale. ¿No ha ido mal? No. ¿Cuánto está el queo? Muy bien. Jarka solo se lo cuenta a Adriel, ¿eh? Ya, evidentemente. Adriel en plan, pero no está mal, mira, se acercaba. Soy una ya, bueno, se acercó pero no entró porque pensaba que estaba mintiendo. Tenéis una relación complicada, ni siquiera sabéis si confiar la una en la otra. Bueno, supongo que si alguna vez me paso por ahí, hablaremos. Supongo. Dale tiempo. Igual que tú misma has necesitado tiempo para cambiar. Vale. Vale. Y aparte de eso, ¿viene alguna de Rasa? Sí, Rasa se pasa un par de veces esta decana. Y nada, se aprovecha para conocer a los críos. Se burla de ti brevemente. ¿Qué haces cuidando de huérfanos? Pero os vais acostumbrando a vuestra presencia. Y bien, parece que ¿el resto conocemos a Rasa? ¿Eh? ¿El resto conocemos a Rasa? El resto conocéis a Rasa si Jarka os la presenta, pero no la conocéis de antes. Sí, o sea, si aparece Rasa por ahí alguna vez, es como, bueno, esta Rasa es una amiga. Estos son bla, 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 bla. ¿Qué les cuentas de Rasa? Pues les cuento que la conocí hace años y que estuvimos trabajando juntas en su momento. Y que es una tía maja, hasta donde sé. Que parece que también ha dejado esa línea de trabajo
y que me lo creo. ¿También ha puesto una taberna? No. ¿Nos vas a enviar ratas, Lasa? No os voy a enviar ratas. Eso parece que ya ha pasado de moda, ¿no? Sí. A menos que alguien quiera pasadas en la boca. Yo siempre tengo el pie preparado. Bueno, yo llevo a Rasa a ver la ciudad, etcétera, y tomamos algo por ahí o lo que sea. Vale, en algún momento tendréis una cita decente. Salida por ahí. ¿Quién ha dicho cita? ¡Charen! ¡Tienes tú! ¡Intenciones! ¿Eh? Tenéis una quedada decente. Te vas a hacer un crepúsculo. Te vas a hacer un crepúsculo, un crepus. Porque si Cornelia se entera de lo que se dedica a Rasa, se ofrece a organizarle una reunión de Tupperware en casa de Herber. Bueno, no es mala. Rasa acepta. A cambio de una parte de los beneficios, por supuesto. Rasa acepta porque todavía le quedan cosas que todavía no ha colocado. Yo quiero saber si han vuelto los Kenkus y si Tizu ha estado quedando con los Kenkus. Sí, Tizu no duerme en la taberna. No, Tizu no duerme en la taberna. ¿Cómo que no? ¿Y dónde duerme? No, se va a dormir con los Kenkus. Ah. Sí, los Kenkus le han ido a buscar varias veces y los habéis visto por ahí. A ver, que Leorin no sabe dónde duerme Tizu porque Tizu duerme con Renar todas las noches, así que... ¿Habéis notado que...? Tizu no duerme con Renar. Tizu no duerme con Renar. No. ¿Habéis notado que probablemente parte de las pérdidas de la taberna consistan en toda la mantequilla que Tizu ha escamoteado para llevársela a la mantequilla? No vale tanto, Quisir. A ver, y las compramos en cubos probablemente. Pero hay que alimentar una colonia, ¿de qué? Se lleva cosas, claramente. Ah, eso es obvio. Es obvio que parte de los gastos son Tizu, seguro. Robando cosas, sí. Pero es lo raro, que es como el delante de todo el mundo y ya está. No es robar cuando es lo mismo. Eso es. Y... Leorin hace el romance habitual. ¡Ay, mi hostia! ¿Qué? Perdón. ¿Has roto algo, cielo? Nah, solo el libro de la aventura. No pasa nada. Se puede leer, ya está. Se puede leer, sí, se puede leer. Bueno, ya está. Ups. Vale. Leorin, tú una tarde. ¿Qué? Una tarde recibes un mensaje de la piedra de que te regaló Renar. Sí. Leorin, escucha atentamente. 1. Te quiero. 2. Dile a Tizu que esté dentro de una hora en el callejón. Espérate. En el callejón de Kulchak. Está, vale, en el distrito marítimo al norte de todo. Cerca del Parque de los Héroes. Muy cerca de las murallas del norte. Es como cuando te dicen te quiero por primera vez por WhatsApp. Pues igual. No le voy a contestar porque no puede haber un feedback de vuelta, así que no voy a... Le digo, vale, hablo con Tizu. ¿Ya está? Y cuando Tizu le digo, Tizu. Sí. Me dice Renar que si puedes estar dentro de una hora en este callejón. Ah, en un duelo. Nos vamos a matar. No sé exactamente para qué es, pero creo que no. Ya, porque le Pero puede ser. Ha dicho que vayas tú, así que. Perdón, me he equivocado de calle. En Copper Street, perdón. En el distrito norte.
¿Vas, por favor? Solo. Supongo que sí. Y nada, supongo. Nada de policía. Estaba como... Nada, no. Que no va a haber policía. Estaba implícito que fuera Tizu solo, ¿no, Saren? Te ha dicho Tizu. Tizu, por eso. Dile si a no Tizu hubiese que... dicho... Dile a Tizu que... Vale, pues sí, supongo, o sea, que solo. Puede ir ha solo dicho, o no, Tizu, pero que... eso ya lo interpretas. Lo interpretáis vosotros. Y que yo sepa... Sí. Yo tengo planes con él, así que... Si sí, quiere venir. ¿Que se te acompañe, por si acaso? Bueno, no, yo... Si quiere voy solo, pero igual lo mato. Vale, venga, vamos. Vamos, te dejo en el callejón. ¿Quiere venir invisible? No, está bien, vamos para allá. Vale. Vale. Pues... Cuando llegáis... no veis nada. Estáis ahí un rato y no veis nada hasta que os fijáis en que hay un carro que os resulta familiar. Un carro que está tirado por una mula con una flor en la oreja. ¡Amiga! ¡Amiga mula parlante! Espera, ¿va alguien montada en el carro? No, el carro para y la... Pues el cochero se baja y se mete en un local que está justo al lado de la calle. Vale, yo te Hola. Mula. Hombre, pequeño. ¿Cuánto tiempo? Toma azúcar. Oh. Azúcar. Si le pones el azúcar en la boca, lo come. Gracias. Ha sido gusto trabajar con otros agentes. Aquí, sí, aquí. Tengo información para ti, Tizu. Didi. Estás buscando a los ladrones de Kenkus. Sí. Pues sé dónde están. ¿Dónde? Están, y os voy a decir ahora la calle que os he dicho antes. He escuchado rumores de que están entrando y saliendo jaulas de... Espera, te lo voy a susurrar para que nadie me oiga. Del callejón de Kulchar. En el distrito marítimo. Junto a la muralla. La muralla norte. Vale. ¿Cómo es la de tu esto? Porque yo sé muchas cosas. ¿Quién te la dice? Otros como tú. ¿Otro Kenku? A veces sí, a veces otros como ella. Vale. Gracias. Toma azúcar. Oh, qué bien. Ay, ojalá todos fueran como tú, Tizu. No creo que mucha gente guste esa idea. Espero que tengas suerte y que consigas lo que quieres conseguir yendo allí. Yo también, sí. ¿Dónde está Renar? Ves que justo sale el cochero y la mula empieza a actuar normal. Bonita la mula, le digo, ¡bonita mula! No te... Y ¿Nos sonáis de algo? ¿Queréis que os lleve algún sí. sitio? Sí. No, está bien, gracias. Que tengas buen día. Somos Buena famosos. Tarde. Le hago la mula. La mula. Hasta luego. Hasta luego. La mula relincha y os despide. Bueno, Tizu, ¿qué te parece? Entonces, ¿no duelo con Renar? No, Renar quería darte esta información. Ay, ¿por qué no la da él? Supongo que la mula tendría los detalles. Nada, me tiene miedo. Bueno. Tenemos que darle las gracias, ¿no? Sí, ya le he dado, ya le he dado azúcar. No, a Renar... Ah, ¿por qué? Por hacerte llegar la información. ¿Y por intentar ayudarte?
Y por ayudarte. Ah, pero no está. Le doy las gracias de tu parte. Me roba las gracias. Vale. Porque no. Si te parece bien. Sí, robar siempre bien. Sí. Pues yo te robo las gracias y las de Renaer, ¿vale? Vale. Esto es el mayor avance que hemos hecho nunca. A ver, está como casi en lágrimas. En plan, esto está creciendo. Y bueno, creo que llegando a este punto podemos cerrar aquí la sesión de hoy. Hemos avanzado en las pesquisas para descubrir quién está secuestrando a Kenkus. Hemos conocido un poquito más a Rasa. Y hemos visto cómo se encuentran Davil y Yagara. Y Cornelia ha vuelto a hacer de las suyas, lo cual está estupendo. A mí me viene muy bien. Cornelia, aunque... Eso va a salir muy mal. Aunque ya va a salir muy mal, Eso es la obligación de ir a buscar el tesoro de Neverember. Es como, oye, a ver, que aquí hay una trama principal. Está claro. Venga. Bien. Es como, ¿de dónde voy a sacar todo este dinero que debo? ¿Y qué voy a seguir debiendo? Y con intereses. Sí, sí, o sea, se está metiendo en un agujero muy fuerte. Sobre todo cuando Odriel ya debe pasta. Entre comillas. Yo creo que debe una paliza, pero bueno, ya llegaremos ahí. No sé cómo vais a terminar, no sé si vais a terminar vivos, yo ya no. Ya no. Pobres. No sé nada, pobres. No sé nada. Vais a acabar pobres. A ver, pobres. Quiero decir, yo dinero tengo. Luego miras lo que debo. Luego miras lo que debo. Y estoy bastante. Y ahora mismo debes como 2,000 y pico monedas, ¿no? No. Mis deudas son en general bastante mayores, pero bueno, ese es otro tema. Qué horror. Vale, pues nada, terminamos aquí y eso. Nos podéis ver de nuevo la semana que viene. Si os habéis perdido algo, no os preocupéis, estará en el canal de YouTube. Y podéis contactarnos en el que no he dicho al principio, pero tenemos un canal de Discord muy guay, muy guapo, en el que hablamos de rol y de todo en general. A veces hay fotos de gatitos. Y ahí podéis saber más sobre las aventuras que estamos jugando. Podéis hablar directamente con nosotros en los chats y podéis... yo que sé, igual encontráis más gente con la que jugar vuestras propias partidas de rol, así que animaos, entrad en el Discord. Tendréis información sobre el Discord tanto en el Twitter de Éxito Crítico o en la página web, ahí encontraréis información sobre cómo meteros. Y si no, seguro que en el chat algún alma bondadosa pondrá los enlaces. Y nada, esto ha sido todo por esta noche. Espero que descanséis y hasta la próxima. Chao.